Muy buenos días y un cordial saludo. Un minuto pasa por encima de las 8 de la mañana. Les saludamos en la jornada de este lunes 29, que comienza en el 29 de noviembre. Lunes, última semana y también inicio de la que va a ser el comienzo del último mes del año, del mes de diciembre. El día después, o el día de, se podría calificar como y cuando. Verán, se va por partes. Por una parte, la resaca de lo que fue ayer la jornada electoral en Cataluña. Por otra parte, un día como el de hoy, en un lunes, un día no muy habitual, también hay que decirlo, en el que toda España, yo diría que prácticamente todo el mundo, pero bueno, en este caso nos quedamos circunscritos a nuestro país, está todavía o está a esta hora pendiente de lo que se van a disputar en el Nou Camp de Barcelona, curiosamente, y que serán algo más que 3 puntos en ese primero de los derbis de la temporada que van a enfrentar a los hombres de Guardiola con los de Mourinho, o lo que es igual, al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid. Digo toda España pendiente porque esta noche no va a haber nadie en la calle, todo el mundo pendiente de ese encuentro. Y además, con el tiempo como está, que hablaremos un poquito más tarde de él, porque si han salido a la calle ya, cosa que han hecho muchos, o lo van a hacer dentro de un momento, pertrechense de, en primer lugar, de un buen paraguas y también de un chubasquero o chaquetón, porque la lluvia no nos va a abandonar en todo el día, y sobre todo las bajas temperaturas. Pero comenzando por lo que fue la jornada de ayer, muchas lecturas se han hecho y las que quedan por hacer. Pero habría que decir un par de cosas, o un par de claves. Debacle, debacle absoluta de la izquierda en Cataluña. Se caen estrepitosamente y ha sido un auténtico descalabro. Se hunde el Partido Socialista de Cataluña, hundido, perdiendo 9 escaños, y por supuesto lo que es el gobierno de Cataluña. Izquierda Republicana, el señor Puigdemont, que recuerdan aquel que dijo lo que dijo de Andalucía. Bueno, pues eso ha sido lo peor. 11 escaños pierden con respecto a lo que fueron los comicios de hace justamente 4 años. E histórico habría que decir que es la subida del Partido Popular, de la candidata Alicia Sánchez Camacho, que ha conseguido un récord histórico de lo que fueron o lo que han sido las participaciones del Partido Popular desde que se reinstauró la democracia en nuestro país y las elecciones al Parlamento de Cataluña. Son lecturas que se han hecho, como les decíamos, y las que habrá que hacer y seguirán haciendo desde todos los puntos de vista políticos y sociales después de lo de la jornada de ayer. Dicen, o siempre se ha dicho, o se ha comentado, o se ha estimado, que lo que ocurra o lo que den de sí los comicios en Cataluña depende mucho también, o son un indicativo de lo que puede ocurrir en las elecciones generales, que serán justamente dentro de poco más de un año. Lo que sí está claro es que el centro avanza en Cataluña y esa caída estrepitosa, como decíamos, de la izquierda, esa pérdida de poder del tripartito y del Partido Socialista de Cataluña. Montilla, cordobés por otra parte, andaluz, ya dijo anoche, a última hora de la noche de ayer, que él no se pensaba presentar a la reelección y que en este momento, bueno, pues pasara lo que pasara, no iba a optar de nuevo a la presidencia de la Generalidad. En cualquier caso, mucho habrá que hablar todavía de lo que han sido estas elecciones catalanas, que ha dado muchas claves de por dónde circula, por dónde está marcada la hoja de ruta política de este país en los próximos meses y en el próximo año, poco más de un año que queda. Pero sí está claro, cualquier periódico que cojan ustedes en la mañana de hoy podrán comprobar y podrán leer, a hacer ese análisis, por ejemplo, de lo que ha sido esa debacle absoluta de la izquierda. Y un hombre contento, feliz, satisfecho por el deber cumplido, era la tercera vez que concurría a los comicios, Artur Mas, de Convergencia y Unió, que es, sin llegar a la mayoría absoluta, sí va a gobernar en Cataluña. Por otra parte, habría que decir también que el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Laporta, pues consigue entrar en el Parlamento, y la primera iniciativa que va a presentar, es curioso, es una moción o una proposición, no de ley, de independencia para la comunidad autónoma catalana. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y también realmente curioso, pues también la caída estrepitosa de Rosa Díez, el partido de la que fuera socialista, pues ha quedado por detrás, por ejemplo, de un partido que encabezaba, eso lo digo esta mañana y me ha sorprendido, la popular Carmen de Mairena. Así que fíjense ustedes por dónde van las cosas. Pues por detrás ha quedado justamente en lo que han sido la intención de voto y los votos que se han emitido en las urnas durante todo el día de ayer en Cataluña. Por otra parte, y cambiando de asunto, en lo que se refiere a los barcos y a los cruceros, recordarán ustedes que no hace mucho tiempo surgió una polémica entre el puerto de Cádiz y el puerto de Sevilla,
Sevilla, que con el dragado y con la nueva esclusa daba entrada a nuevos barcos, a cruceros que se podían desviar, etcétera, etcétera. Pues el presidente de Ibercruceros lo ha dejado bastante claro. De momento, sus barcos, dicen, son excesivamente grandes para entrar en el puerto de Sevilla, y su apuesta por el puerto de Cádiz es total y absoluta, con lo cual se despejan algunas dudas. Y habría que decir también, en el ámbito deportivo, que Nadal no se pudo proclamar ayer maestro en el ATP Tour, concretamente, y ante Federer cayó. En cualquier caso, Nadal sigue siendo, si no uno de los mejores, el mejor tenista del mundo, y ayer lo demostró en un fantástico encuentro ante una de las mejores raquetas que existen en el mundo, como es Federer. El Cádiz, que ganó 2-0. Afortunadamente, desde que José es entrenador del equipo amarillo, segunda victoria consecutiva, 2-0 ante el Jumilla, y que vuelve de nuevo a los cuatro primeros puestos de la tabla clasificatoria de segunda división. Y el encuentro de hoy, ese encuentro que esta noche van a dilucidar en el Nou Camp de Barcelona, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Algo que es más que un encuentro de fútbol, algo más de tres puntos que están en juego en lo que va a ser el encuentro de esta noche, y Guardiola y Mourinho, Mourinho y Guardiola, el catalán y el portugués, que se han dedicado frases durante todos estos días. Mourinho, en el plan ácido que le caracteriza, Guardiola siempre pasando por encima del bien y del mal. Con la diplomacia y la discreción por bandera, se han dicho lo que tenían que decirse. Mourinho le ha metido presión a Iturralde, al colegiado que se encargará de pitar el encuentro esta noche, y Guardiola confiando siempre en los suyos y esperando que la victoria se decante del equipo azulgrana. Está claro que, a pesar de lo que se ha dicho, porque son muchos comentarios, el que gane hoy no va a ganar la Liga. Aunque sí es verdad que el que gane hoy, el que se consiga llevar los tres puntos, sí tendrá bastante ventaja para seguir aumentándola conforme al juego de ambos equipos. Un punto únicamente separan en la tabla a ambos equipos desde que comenzar la temporada. Por encima, el Real Madrid. En cuanto a golaveras, ambos andan casi a la par, en cuanto a goles a favor y goles en contra. En cualquier caso, son algunas de las cosas que marcan la actualidad de este día, en el que el tiempo, también hablaremos un poquito más tarde de él, va a ser la nota característica. Pero a las 8:08 de la mañana, el cordial saludo en nombre de Juanjo Redondo en el control de cámaras y realización, de José Luis Graña en el control de sonido, y delante del micrófono le da los buenos días Guillermo Riol. Vamos a comenzar en nuestro repaso por la actualidad, comenzando precisamente por lo que ha sido noticia en estas últimas ya 72 horas. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes el Plan de Seguridad y Salud para las obras de reurbanización de la Plaza de San Juan de Dios en su primera fase. Un paso más para el arranque de los trabajos que posibilita su salida a licitación. En el mismo punto, la reurbanización del entorno del Castillo de Santa Catalina, que también recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para su Plan de Seguridad y de Salud. José Blas Fernández, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz. Sabéis que lleva un procedimiento, una vez que se van a adjudicar estas obras, que hay que aprobar el plan de seguridad y salud, con lo cual ya esta mañana lo hemos aprobado y ya lógicamente lleva la puerta abierta para que en fecha próxima pues ya el pliego se pueda aprobar, se pueda salir a licitación. La Junta de Gobierno Local aprobó también el Plan Municipal de Apoyo al Inmigrante, una iniciativa que el Ayuntamiento pondrá en marcha en colaboración con la Junta de Andalucía y a la que se suma un servicio de acogida, a cargo también de la Delegación de Asuntos Sociales, con un presupuesto cercano a los 10.000 euros. La Delegación de Asuntos Sociales de este Ayuntamiento va a llevar a cabo un servicio de acogida dentro de la intervención realizada por el Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento cada vez que atiende a más personas inmigrantes de la ciudad. Decía esto porque no solamente conllevamos que de alguna manera se pueda hacer ese plan con la Junta de Andalucía, sino también esta delegación municipal va a llevar a cabo que todas estas personas que tienen que estar atendidas, que las coordine, incluso con nuestra financiación, ¿no? Para ello hemos dedicado cerca de 10.000 euros aproximadamente, que es el método de asistencia que va a tener estas personas que desgraciadamente pues están sin ningún tipo de colaboración, sin desconectados y sobre todo muy dedicados a la inmigración.
Sobre la mesa en la reunión de la Junta de Gobierno del pasado viernes, también la aprobación del pliego de condiciones para las obras de reparación del sótano de la jefatura de la policía local, dañado durante los temporales de lluvia del pasado invierno. Y más cosas en la Junta de Gobierno del pasado viernes. Se abrió el plazo para solicitar la organización de cotillones durante la Navidad. Empresarios o particulares interesados en celebrar estas fiestas tienen un plazo hasta el 14 de diciembre para pedir la autorización al Ayuntamiento. Para que puedan prever con una normativa existente al efecto, incluso un real decreto que lo regula, donde de alguna manera, pues para el año 2010-2011, todos los cotillones que se ven en la ciudad, pues estén regulados por razones lógicas de seguridad, medioambientales y un largo etcétera que ustedes conocen, y que como es natural, pues lo regula en este caso, lo aprueba el Ayuntamiento. En otro orden de cosas, se aprobó la ampliación del horario de apertura de los establecimientos de hostelería en Cádiz para los días de Navidad. Ampliamos el horario, que más bien será al final de la jornada, será a última hora. Esto es, hablamos de bares, como es lógico, que cuando realmente la gente tiene más interés, ¿no? Porque decir que ampliamos el comercio, el bar, a las 3, de 3 a 5, no tiene ningún tipo de atractivo. El atractivo será que si yo tengo que cerrar a las 11 de la noche, pues esté lógicamente hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Con el fin de que estamos en una fiesta, que tiene que haber un consumo y que de alguna forma participemos y ayudemos a los comerciantes, sobre todo a la restauración y los bares, para que puedan hacer, como nunca se dice, mejor dicho, un poco de caja, ¿no?, para que puedan tener una mejor operatividad en su situación económica por la que atraviesan. Y desde el Ayuntamiento, aprobación, apoyo institucional y todos los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento para la iniciativa Cocina de Mercado, que pondrán en marcha durante el mes de diciembre en el Mercado Central y el del Rosario, la Unión de Comerciantes, junto con la asociación que aglutina a los detallistas, ASODEMER. Personas de la restauración de esta ciudad van a participar en ello diariamente y lógicamente van a exponer sus recetas y todo aquello que ellos consideren que es atractivo para que la cocina gaditana, la cocina mediterránea, la cocina propia de nuestra ciudad, pues se instaure lo mejor posible, ¿no? Va a intervenir una experta en nutrición y dietética, pues en fin, estos cocineros realizarán una compra guiada de los ingredientes que utilizarán para elaborar los menús. En esta iniciativa podrán participar cualquier interesado en aprender cocina saludable y sacarle partido a los productos que se encuentran en los mercados de Cádiz. Las clases de cocina las impartirán cocineros de destacados restaurantes de la ciudad. Previamente, los participantes tendrán opción a realizar una compra guiada de los productos necesarios para la receta, de forma que puedan repetirla en casa. Y que las universitarias se planteen la opción de emprender por cuenta propia. Es el objetivo que se pretende conseguir con el taller Animación al Aprendizaje, una iniciativa desarrollada por el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Universidad de Cádiz. Dolores Virués. Emprender es una opción viable, una opción en que muchísimas mujeres han encontrado su salida laboral y por lo tanto hoy, esta mañana aquí, nos vamos a dedicar a explicarle esta opción y a trabajar desde luego con ella todo lo que es el instituto, las políticas de igualdad. El mercado laboral en Cádiz, las características, motivaciones o cualidades necesarias para emprender, la creación de una empresa o la cooperación empresarial. Estos son algunos de los temas tratados en este encuentro, al que acudieron unas 30 alumnas de 18 titulaciones distintas. Principalmente el objetivo que vamos a tratar de conseguir en las universitarias es que se plantee la opción de emprender por cuenta propia. El autoempleo es una salida tan viable como puede ser un trabajo por cuenta ajena, y más aquí en Cádiz, con lo cual aquí vamos a tratar de conseguir que las universitarias se planteen esa opción. En definitiva, una forma de animar y ayudar a las universitarias que tienen inquietud para crear su propia empresa y, ¿por qué no?, intentar hacer su sueño realidad. 8:14 minutos de la mañana, les informa Onda Cádiz. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cádiz presentará en el próximo pleno hasta 5 iniciativas. Ignacio Romaní se refirió a la propuesta que instará a la Consejería de Turismo a dar explicaciones sobre las últimas declaraciones del delegado sobre el proyecto de desarrollo turístico del Bicentenario. El teniente de alcaldesa defendió que Cádiz tiene el mismo derecho a tener programas como el Cádiz de las Américas como otras poblaciones. Las explicaciones ya se piden directamente al consejero y desde luego le decimos al consejero que si quiere venir a la ciudad de Cádiz a explicar algo, lo primero que va a tener que explicar es esto. ¿Por qué a la ciudad de Jerez, gobernada por los socialistas, sí se le dan proyectos de desarrollo turístico para la ciudad? ¿Y por qué a la ciudad de Cádiz se le niega rotundamente y se dice que tiene que hacerlo compartido con los demás?
No entendemos esta situación. El portavoz popular también expuso otros dos aspectos, que según el Partido Popular, la Junta de Andalucía discrimina a la ciudad. En este sentido, se pedirá en el Pleno la inversión en más escuelas, talleres y casas de oficio, así como la puesta en marcha del convenio sobre el edificio de la Ciudad del Mar. Juan José Ortiz, responsable de vivienda, explicó la propuesta referente a la rehabilitación del casco histórico. Se solicita que no se suspendan las ayudas, ni se hagan recortes por parte del Ejecutivo Autonómico, además de retomar el convenio de colaboración con el consistorio. Que es necesario ahora que se lleve a cabo una actuación conjunta donde la Junta de Andalucía sí cuente, como he dicho, con el Ayuntamiento de Cádiz para tener un convenio que antes se firmaba. La última de las iniciativas insta al Congreso de los Diputados a que se revise la ley del divorcio. Se insta a que se incluya la guardia custodia compartida como opción principal para fomentar la corresponsabilidad paternal y la defensa de los derechos de los menores. Y los empleados públicos que continúan su calendario de protestas no dan tregua a la Administración Regional y realizaron una sonora protesta de bienvenida al consejero de Gobernación Luis Pizarro a su llegada a la Diputación de Cádiz para asistir a un acto. El titular de la Junta se encontró con los abucheos, pitos y gritos de los funcionarios que continúan con su calendario de protestas contra la reordenación del sector público andaluz. Pizarro, así como el delegado del Gobierno regional en Cádiz y Francisco González Cabaña, estuvieron flanqueados por los efectivos de la Policía Nacional apostados en la entrada del Palacio Provincial. El compromiso anunciado por la Junta de Andalucía de trasladar la propuesta de transformación de la Administración Pública al Parlamento para su debate no han calmado los ánimos de centrales sindicales y trabajadores que no cesaron en su campaña de movilizaciones contra la medida. Según denuncian, el decreto ya aprobado supone una pérdida de los derechos laborales de los funcionarios. Protestas que tuvieron su continuación el pasado sábado, que a pesar de la lluvia que caía a esa hora de la mañana, protagonizó una numerosa manifestación que recorrió hasta lo que es la subdelegación del Gobierno parte de nuestra ciudad, obligando a cortar el tráfico a la altura de la cuesta de las Calesas. El papel pasa a mejor vida en las gestiones ante la Seguridad Social. La tesorería universaliza el sistema RED para que las empresas presenten las cotizaciones y la documentación de altas y bajas laborales a través de Internet. El sistema ya cuenta con un altísimo grado de implantación, cercano al 99% en los municipios gaditanos. Quedan solo pendientes de su adhesión al sistema RED 148 empresas en la provincia. Será a partir del próximo 1 de enero, tal y como explicó el director provincial de la Seguridad Social, Miguel López Aranda. Mayor calidad de los datos, no va a haber posibilidad de errores. En la gestión recaudatoria se agiliza. Si teníamos ya el 99% de los documentos de cotización en Internet, quedaba un resto de un 1%, y ese 1% siempre retrasa lo que es el proceso de gestión. Y evidentemente, eliminar soporte papel en la inmensa mayoría de los supuestos de proceso de gestión recaudatoria, vamos a trabajar solo de forma telemática. Desde la tesorería defienden las ventajas de estas novedades en la gestión del próximo año, que afectará a todas las empresas del régimen general de la Seguridad Social. Pues tienen que ponerse en contacto con la tesorería, ponerse en contacto, si quieren, con profesionales colegiados que están plenamente capacitados para hacer esta transmisión y que son los principales colaboradores de la tesorería, y adaptarse a la modificación, porque a partir de enero no pueden presentar sus boletines en las entidades financieras. Según informó el director provincial de la Tesorería, a partir de enero también se implantará un sistema de notificación de resoluciones administrativas a la Seguridad Social a través de su sede electrónica. También en 2011 empezará a funcionar un tablón electrónico de anuncios y edictos que sustituirá a las publicaciones en periódicos oficiales. Novedades que, según defiende López Aranda, ahorra costes a la Administración y agiliza los trámites en la gestión, que por cierto ya no recibirán ustedes más las multas de tráfico en su domicilio. Será a través de la red como se podrán consultar. Que se colgó la página, por cierto, el pasado fin de semana. Más de 30 iniciativas en red procedentes de Madrid, País Vasco, Extremadura y Andalucía celebran unas jornadas en Cádiz. Comenzaron los encuentros Movimientos en la Red en la Biblioteca Provincial. El objetivo, facilitar el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre quienes desde las organizaciones solidarias y movimientos sociales intentan hacer de Internet un instrumento para la transformación social. El encuentro huye del formalismo para favorecer el contacto de tú a tú. En la programación, ponencias como esta a cargo de José Candón Mena y de Alex H., dos personas expertas y activistas de los movimientos sociales en Internet. Entre las iniciativas participantes
se encuentran la Fundación Utopía Verde de Huelva, SOS Racismo de Granada, la Federación Andalucía Acoge y otras experiencias de Bilbao, Madrid o Extremadura. Las actividades están abiertas a la participación de los miembros de las asociaciones y colectivos sociales de Cádiz y otras personas interesadas y continuaron en este caso durante la jornada del viernes y también la del pasado sábado. Seguramente lo habrán notado, es más que evidente, bajan las temperaturas y se notan más las noches de otoño. El clima casi primaveral que hemos disfrutado las últimas semanas ha tocado ya a su fin con la llegada del primero de los temporales de frío que provocó un acusado descenso de las temperaturas. Si hace apenas una semana el tiempo invitaba a pasear en mangas de camisa e incluso a pisar la playa, ahora toca echar mano de los chaquetones y prendas de abrigo que han permanecido guardados hasta el momento. Ya la estoy sacando. Sí, el cuello hay que abrigarse, lo que se coge los catarros malos. Sí, ya se ha notado. Ya todos, los abrigos, los chaquetones, todo. Un poquito sí lo hemos notado. Pero vamos, normal, ¿no? Este tiempo ya tiene que venir así. La temperatura media de la máxima registrada en estos últimos días de noviembre ha sido de 22 grados, mientras que la media de la mínima se ha situado en un poco más de 9. Un cambio que no supone una caída brusca, pero que ha cogido de sorpresa a más de uno. Todavía no, que no la ha sacado todavía. Ahí está. Ha cogido una cosa a media, porque todavía frío no hace. Claro, ya a partir de, dice que de la semana que viene, dice que entra más el frío, ¿no? Dice, no sé. Pues vamos a ver, aguantaremos, que vamos a estar en el invierno. Hay que aguantar todo lo que venga, ¿no? No se equivoca la señora, porque a partir del miércoles, jueves, que cuando cesen las lluvias, volverán a caer bruscamente las temperaturas, con mínimas en el área de la bahía que rondarán los 8 grados y máxima que no pasarán más allá de los 15. Unas temperaturas que recuerdan más con la fecha en la que estamos y deja atrás el clima que teníamos, con una apariencia más primaveral que otoñal, que no era la habitual de este undécimo mes del año, que poco a poco toca su fin. Y para quitar el frío, nada mejor que comer bien. Aunque el calendario nos marque la inminente celebración de la Navidad, el mundo del carnaval no se detiene en los preparativos de la fiesta gaditana por excelencia. Visto lo tardío que será este año las celebraciones, una de las novedades que podría traer consigo es la separación de las tradicionales fiestas gastronómicas previas. Así al menos lo sugirió desde la Federación Provincial de Peñas, que proponen distribuir en 2 fines de semana y 3 días distintos la pestiñada, erizada y ostionada. De esta forma, considerando que el concurso del Falla podría iniciarse la primera semana de febrero, plantean la celebración de la pestiñada para el sábado 22 de enero, la ostionada al día siguiente y la erizada el domingo posterior, es decir, el día 30 de enero. Esta propuesta aún no es oficial, aunque sí se ha informado de la misma al ayuntamiento, que en próximas fechas mantendrá una reunión para fijar el calendario definitivo de estas fiestas. Al margen de estas celebraciones gastronómicas, cabe recordar que en las oficinas del Patronato del Carnaval, hasta el próximo 15 de diciembre, está abierto el plazo de presentación de solicitudes para aspirar a ninfas infantil y adultas, pregonero infantil y el concurso de baile por tanguillos. Y finalizamos hablándoles de música. El festival de música que también llegó al Hospital Puerta del Mar. De hecho, a los más pequeños se les ofreció un espectáculo de magia y música. El salón de actos de la residencia se convirtió en escenario improvisado donde los niños pudieron disfrutar de una velada mágica y llena de risas. La ilusión la trajo el grupo Con Aire de Ilusión junto con la Orquesta Joven del Conservatorio Elemental de Música Rafael Taboada. Unidos han conformado esta representación. Todo por una sonrisa. De nuevo, la risoterapia vuelve a ser la receta elegida en el hospital durante estos días para los más pequeños. También el festival continuó en las salas. El Teatro Falla acogió la Orquesta Barroca de Sevilla. La agrupación presentaba un programa dedicado al compositor Pedro Rabassa. Las obras seleccionadas en este repertorio permanecieron en silencio durante casi 300 años, por lo que constituyen un paso decisivo en la recuperación de nuestro patrimonio musical. Un homenaje necesario a uno de los autores españoles que muy pronto figurará en los libros de historia junto a grandes genios de su tiempo como Bach o Händel. Su genialidad contrasta, en este caso, con el escaso conocimiento de su obra. Las 8 de la mañana, 24 minutos, esa es parte, esas imágenes de lo que ha sido ya es historia, el Festival de Música Española que como cada otoño llega a nuestra ciudad. Haz 15 segundos, un alto y enseguida les hablamos del tiempo. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad.
Estamos construyendo el Teatro de Títeres La Tía Norica con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Y el tiempo, que como les comentábamos, es noticia. Para hoy los cielos van a estar muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. Van a ser y serán de hecho localmente fuertes y persistentes en la zona del campo de Gibraltar y también en el litoral, donde podrían ser localmente muy fuertes, aunque también con menor probabilidad, y podrían ser localmente y fuertes y persistentes en las sierras próximas al estrecho. Las precipitaciones irán remitiendo a última hora del día y las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas con pocos cambios. Los vientos que soplan del este de levante, flojos a moderados en el interior, moderados en el litoral y fuertes en el estrecho, irán girando al suroeste y al oeste y disminuyendo a lo largo de la tarde. Hay que recordar que la provincia de Cádiz, lo que es todo el litoral, el entorno de nuestra capital, se encuentra activado en lo que es la alerta naranja desde las 12 de esta noche por lluvias persistentes y localmente fuertes, como hemos comentado, que pudieran afectar también probablemente a lo que es el área de la bahía. Mucha precaución al circular, particularmente por el estrecho de Gibraltar, debido a las fuertes lluvias que están previstas y sobre todo a los vientos. En cuanto a las temperaturas, 11 grados hemos tenido de mínima esta madrugada, mucho frío que ha hecho, que ha sido más acusado por mor de la lluvia, y 16 que serán los grados de máxima que podremos alcanzar en el día de hoy. Situación meteorológica que se va a repetir en el día de mañana a partir del miércoles, probablemente el jueves, descenso acusado de las temperaturas. Es lo menos, es al menos lo que hay que previsto, aunque habrá que esperar también a las previsiones. 8 de la mañana y 26, hacemos un pequeño alto y enseguida vamos al análisis de lo que recoge hoy la prensa diaria. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la antigua cárcel real. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. Unión de Comerciantes de Cádiz te invita a comprar, comer, pasear, disfrutar. Cádiz, capital del comercio. Te esperamos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos remodelado las fuentes, cascada y paseo central del Parque Genovés con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
pagados a diario. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos muy rápidamente con lo que es el repaso a los principales temas que abordan hoy los distintos periódicos. Comenzamos por el Diario de Cádiz, que se hace, al igual que todos los periódicos, de lo que fueron ayer los comicios en Cataluña. CiU arrasa en Cataluña tras el hundimiento socialista. Castigo al tripartito, Montilla pierde 9 escaños y Esquerra Republicana de Cataluña se da un gran batacazo con 11 puestos menos. Aviso a Zapatero, el Partido Popular rentabiliza el descontento nacional y pasa a ser la tercera fuerza política. 18 escaños para Alicia Sánchez Camacho. En portada y también en central, una gran fotografía en la que se puede ver el Cádiz regresa a las plazas de ascenso. 2-0 ante el Jumilla y segunda victoria del equipo amarillo con José en el banquillo. En primera división, el Barça-Real Madrid de hoy, un clásico con más que 3 puntos en juego. Y en tenis, Federer derrota a Nadal en la final de la Copa Masters de Londres. Y en salud, la Fiscalía denuncia ante el juzgado a una clínica que practica abortos. La Fiscalía de Cádiz decreta inactividad grave de la Delegación de Salud ante las irregularidades halladas por un inspector. Bueno, esos son los titulares. Gracias. Esos son los titulares del Diario de Cádiz. Hoy es día de análisis en Cataluña. Todos los partidos van a reunir a sus respectivas ejecutivas para ir analizando qué es lo que ha pasado. Y más que probablemente, más, nunca mejor dicho, será el presidente de la Generalitat, con lo cual empieza un nuevo ciclo, por lo menos para los catalanes. No le va a hacer falta seguramente llegar a ningún pacto, pero habrá algún acuerdo, algún guiño dulce, quizás preludio, decimos, preguntamos de lo que pueda pasar en las próximas e inminentes elecciones generales anticipadas, y lo ponemos también en interrogantes. No lo sé, pero en cualquier caso hoy todos los periódicos de España dan análisis, y ayer lo veíamos en televisión, de lo que hoy sin duda es la gran noticia. Convergencia y Unión arrasa, la gente quiere gente sensata, gente que sepa gobernar y quiere estabilidad. No quiere cachondeo, por decirlo de una forma amable y andaluza. CiU arrasa y el PSC se hunde, es lo que titula hoy el diario La Voz, el diario de Vocento, y destaca el diario que dirige Lalia González Santiago que Mas se queda a 6 escaños de la mayoría absoluta y Laporta logra 4 diputados. Podría ser Laporta, por cierto, uno de los apoyos para la investidura de Mas como presidente. Montilla anuncia su retirada tras el batacazo, no es menos. Hoy tiene que haber seguramente algún guirigay en la sede de Ferraz, porque evidentemente hay una conclusión muy importante para el Partido Socialista, y es que las cosas no les van nada bien. El PP se convierte en la tercera fuerza política. La Academia aprueba con matices su nueva ortografía y luego después el nuevo periodismo norteamericano. ¡Ay! Ojalá tuviéramos aquí gente como Wikileaks. Wikileaks pone al descubierto los secretos diplomáticos de Estados Unidos. Revela que utilizaba a sus embajadores para espiar a la ONU y sitúa en el punto de mira a Putin, que me lo ponen en plan impresentable, a Berlusconi, que dicen que hay que desconfiar por las grandes fiestas que organiza, y por cierto, dice que el líder de nuestro país, Zapatero, es un líder a corto plazo. Del rey dicen algo que es normal, hay que llevarse bien con él, eso lo sabemos todos los españoles. Y en la portada, evidentemente, pues una foto de el triunfo, y yo imagino que el Cádiz lo celebró ayer con un buen vaso de Jumilla, de buena cosecha seguramente. Cádiz Club de Fútbol 2, Jumilla 0, vamos intentando recuperar el prestigio perdido. El diario Información en portada igualmente se hace eco de los comicios en Cataluña. Los catalanes dicen revolución en el Parlamento poniendo fin a la fórmula del tripartito. CiU vence sin mayoría y abre la puerta a algún pacto inédito. Hay quien dice que ya le hace un guiño al Partido Popular. 3 subtitulares. Giro a la derecha. Se queda a 6 escaños de la mayoría mientras el Partido Popular ya es la tercera fuerza con 18 escaños. El tripartito. Se hunde el Partido Socialista de Cataluña que baja 9 escaños. Esquerra que pierde 11 e Izquierda Unida que desciende 2. Separatismo. Joan Laporta irrumpe en la política consiguiendo 4 escaños y que ya ha anunciado que la primera proposición que presentará será una para la independencia de Cataluña. Igualmente se acompaña la portada de un gráfico en el que se puede ver por colores el reparto de la tarta política desde ayer en el Parlamento de Cataluña. Una fotografía ocupando media página en la que es protagonista San Fernando y la medalla de la ciudad de San Fernando al patrón de la ciudad, también San José. El 89% de las empresas, es otro tema que aborda el diario Información en portada, pertenecen al sector servicios. Y la falta de luz en el Carranza que no impidió una nueva victoria de José González.
Bueno, y el diario estandarte del grupo Vocento ABC lleva una foto. Hay que ver, por cierto, qué gran estilo de Artur Mas. Parece que no fuera con él el éxito. Impasible el ademán que vería al otro, no movía un músculo, mientras, evidentemente, pues alguien de su partido, el secretario general, una de las mejores personas, precisamente Duran y Lleida, que tiene la política española, ya no la catalana, pues analizaba con gran detalle, y diría casi con gran detalle periodístico, porque hacía algunas acotaciones al margen bastante interesantes, lo que ha sido precisamente la campaña electoral. El ABC ya se lanza a la piscina y dice: cambio de ciclo. Dice que el fin del modelo Zapatero hunde a Montilla. La foto de Artur Mas, que logró 62 parlamentarios en las elecciones, es la que ilustra. Hay una serie de artículos de opinión que recomiendo muy vivamente, sobre todo el de César Alonso de los Ríos, por supuesto, editorial, página 3, en fin, un gran despliegue por parte de ABC, que cree ver el final del modelo Zapatero. El titular de destaca, precisamente el segundo titular de la portada, hay un anuncio de sexo en portada, por cierto: Cataluña da la victoria a Ciu y un voto histórico al PP. Los resultados aparecen en la portada de ABC. En lo que es el diario El Mundo, que no ha llegado a nuestra redacción, pero sí tenemos la portada digital: Mas arrasa y entierra el tripartito. Montilla anuncia que va a dejar el liderazgo del Partido Socialista de Cataluña. Unas elecciones que han dado un duro, un gravísimo varapalo a la izquierda y se mira más a lo que es el centro-derecha. Por provincias ha sido Barcelona concretamente donde más se han marcado las diferencias. El Partido Popular ve el inicio del cambio. El PSOE asume su responsabilidad. Cospedal felicita a CiU pero renuncia de momento a aventurar ningún tipo de pactos. Wikileaks revela la cara oculta de la diplomacia estadounidense. Es otro de los temas que aborda en portada el diario El Mundo. También se hace eco de lo que fue ayer el mundo del deporte. Federer que rompe el broche mágico del número uno. Nadal, en poco más de hora y media, 6-3, 3-6 y 6-1, Federer dio buena cuenta de nuestro Nadal. Y murió Leslie Nielsen, aquejado de una grave neumonía. Aquel hombre, nos recordarán, de Aterriza como puedas. Bueno, por Wikileaks, de todas formas, ha optado por una nueva estrategia para la divulgación de documentos confidenciales del Departamento de Estado norteamericano. Y la estrategia es hacerse acompañar, tal como destaca el diario El País, por grandes rotativos mundiales. The New York Times, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel son los periódicos que publican y que han accedido a los 250.000 documentos elaborados por el Departamento de Estado y sus embajadas durante el lustro. No vaya a creer ustedes que esta historia le corresponde a Obama. Aquí hay más de uno, desde Clinton hasta Ford, hasta directamente el propio George Bush, que no sale muy bien parado en la etapa y las fechas en las que se encargan algunos informes. ¿Alguna de las lindezas? Pues se destapan casos de espionaje, maniobras ocultas y corrupción en los últimos años. Hay un lenguaje descarnado, o sea, como el de usted y nosotros cuando no estamos delante del micrófono, estamos en la calle tomando un café, sobre las principales figuras mundiales y críticas a los aliados, lo cual demuestra que los embajadores y los espías son gente normal de la calle. Y hay cosas que dice en portada. Por supuesto, la portada del País nos llama mucho la atención porque titula: la mayor filtración de la historia revela los secretos de la diplomacia de Estados Unidos. Además, es una información a toda plana. Los informes son espectaculares. De Putin dicen que el estilo autoritario sigue dominando la política en Rusia. De Kirchner, de la presidenta, dice que Washington pidió información sobre su salud mental. Imagino que hará algo la presidenta de Argentina. Y del presidente francés dice que está obsesionado por tener relevancia internacional. Del primer ministro italiano, ya lo hemos dicho, de las fiestas salvajes. Y de Ahmadinejad, que no siempre decimos el nombre, pero lo decimos muy rápidamente porque es complicado de pronunciar, el líder iraní, que Estados Unidos actúa para contener a Irán en todos los frentes diplomáticos. Por supuesto, la portada, pero muy poco destacado, lo cual nos llama mucho la atención: Convergencia y Unió vuelve al poder en Cataluña, Mas logra mayoría suficiente y Montilla firma el peor resultado. Interesante el tema de que Wikileaks haga esto en comandita con los grandes rotativos. Vamos por la portada en lo que es la edición andaluza del diario La Razón. Por encima de la mancheta, el mejor partido de la historia, sin duda, después de las elecciones ayer. La noticia hoy es el encuentro entre Barça y Real Madrid, que protagonizan hoy un duelo sin igual, que se van a encargar entre ellos y el tiempo de mantener alejado de la calle a todo el mundo a partir de esta noche. Portada y dedicada por completo a lo que fueron los comicios en Cataluña. Debacle del tripartito. Ocupa una amplia extensión en páginas en el diario La Razón toda la información en torno a estos comicios. El cambio comienza en Cataluña, ese es el titular del diario La Razón. Mas presidente y el Partido Popular tercera fuerza. Cuatro subtitulares. CiU vence, Mas se queda a 6 escaños de la mayoría absoluta y tendrá manos libres para gobernar. Un castigo a la izquierda, dice Zapatero, y los radicalismos de Puigcercós, Caroz y Saura provocan el fracaso del tripartito. El mejor resultado del Partido Popular. Sánchez Camacho impulsa el inicio de un cambio de ciclo liderado por Rajoy. Y voto radical. Esquerra cede más de la mitad de los escaños y Laporta entra con 4 diputados. Dos fotografías. Una la de Artur Mas,
flanqueado y escoltado por una legión de compañeros de la información depositando su voto en las urnas. Y en la otra, la gran protagonista de la jornada, Alicia Sánchez Camacho, la candidata del Partido Popular, que con su hijo en brazos igualmente deposita su voto en las urnas, consiguiendo 18 escaños, tercera fuerza política en Cataluña y los mejores resultados del Partido Popular en la historia de las elecciones catalanas. Es el segundo periódico que se tira a la piscina junto al ABC, obviamente con eso del cambio del ciclo. En el diario El Economista, yo imagino que hoy tendrá un sapo de esos que se tiene que comer uno cuando tiene un gran cargo, lo tendrá Antonio Pulido, el presidente de Cajasol y el copresidente ya de Banca Cívica, en un protocolo que ya se ha adelantado. Bien, llevamos un informe en el que titulamos, y más gráficamente imposible, esta caja es una ruina. ¿Por qué lo decimos en El Economista? Pues afirman nuestros compañeros en El Economista y el análisis que hemos hecho en el periódico, pues primero, que hemos destacado que la morosidad está disparada. Hay una fuga de 1.200 millones de sus depósitos. Hay una fusión, evidentemente, forzada que no ha gustado políticamente a nadie. Eso sí, Cajasol se va a hacer una torre que cuesta 300 millones de euros, nada más y nada menos, en un momento de gran crisis inmobiliaria y que tiene pues todas las discusiones por parte de colectivos sociales que han creado una plataforma en Sevilla que se llama Túmbala. Imagínense cómo está el patio. Y el patio está bien para las grandes firmas españolas. Hay un gigante español de la moda, lo titulamos en portada, a tres columnas. Inditex acelera su plan de expansión mundial y llega, tomen nota, a 5.000 tiendas en todo el mundo. Varios temas más completan la primera página del Economista. La Unión Europea salva a Irlanda y abre la puerta a que la banca pague parte de los rescates. Y Cepsa no acudió al acto de Zapatero tras el ninguneo de Industria. Los empresarios, por cierto, sepan ustedes, tomen nota, lean lo que dicen los grandes del mundo de la empresa, piden prepararse para lo peor. Hoy hay juntas generales de British Airways e Iberia para hacer despegar la fusión y, por supuesto, como comprenderán, llevamos el tema de análisis de la política catalana. Y optamos por el siguiente titular. La crisis hunde al tripartito de Montilla, más podrá gobernar Cataluña en solitario. Como siempre, las claves de la jornada y las claves también de la semana. Algunos asuntos importantes. Las almadrabas van a ser noticia. Tendremos un debate, por cierto, en Onda Cádiz, con su incierto futuro, con el atún rojo. Antonio Fernández, el ex consejero de empleo, no podrá, y miren que lo ha intentado, seguir siendo el consejero, el presidente del Consejo Regulador y el parlamentario andaluz a la vez. No, dejará el escaño de parlamentario andaluz, con lo cual Ismael Baca, de Castellar, será el más joven parlamentario gaditano y del Parlamento, precisamente, que vamos a tener en la Cámara Autonómica. Asaja ya tiene también un gran centro. Tuvimos ocasión de compartir, precisamente, la inauguración de Citea. Un centro y además un equipo bastante interesante de gente que se incorpora a la organización, que tiene al secretario general, a Cristóbal Cantos, y a Manuel Vázquez como presidente. Y en la clave cultural, pues les recomiendo varias cosas. Primero, que vayan tomando ya posiciones para el día 17, Niña Pastori, con un concierto de Navidad en el Palacio de Congresos. La exposición de Kiki, que se inaugura el día 1 en el Museo de Cádiz, Reino de Orishas, buena exposición. Y bueno, anoten por ahí y busquen los tiempos de zambombas y celebraciones, que evidentemente están a la orden del día. Esto es todo, y muchísima precaución con el tráfico, que hace muy lenta la circulación y que provoca pues accidentes, a menos que uno no esté muy atento a todo. Gracias, Guillermo. 43 sobre las 8 de la mañana. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Nutrida nuestra mesa, primera hora de la mañana de este lunes 29 de noviembre, que mañana, aunque todos los santos tienen novena, ¿tú qué lo celebras? ¿Por José o por Andrés? Yo por los dos lados. Por los dos lados. Bueno, pues como mañana te vamos a ver, felicidades, que mañana es San Andrés. Muchas gracias. Y buenos amigos que se llaman Andrés. Digo que nutrida mesa porque hoy, como saben, quincenalmente tenemos la oportunidad de contar desde hace algún tiempo con los jóvenes empresarios gaditanos. Hoy es un día muy particular y muy especial porque habría que haber empezado quizás este tiempo en buenos días, no con la sintonía habitual, quizás sí con el We Are the Champions de Queen, porque los que tenemos aquí sentados son auténticos campeones. En cualquier caso, cada uno en su estilo. Pero sí es cierto que los premios AGE, que se entregaron hace escasamente unos días y que José Andrés, como presidente, nos ha traído precisamente, y por supuesto también la organización, habría que haberlo hecho así. Por ello, presentamos a los que son dos de los representantes de los premios que han obtenido precisamente, dos empresas que han obtenido esa distinción. Por una parte, Manuel Escobar, que ya nos visitó hace un mes aproximadamente, y que es premio a la iniciativa emprendedora de la empresa Biocapax. Manuel, muy buenos días.
Buenos días. Bienvenido, enhorabuena. Gracias, gracias. Te hubiese gustado escuchar el We Are the Champions, ¿no? Seguramente. Bueno, daba igual lo hubieran puesto en ese momento, yo creo. También es verdad. Y también nos visita, que también estuvo con nosotros no hace mucho tiempo, Juan José Barrena, premio a la trayectoria empresarial de la empresa La Maga. Muy buenos días. Muy buenos. Acércate, días. Por favor, al micrófono. Buenos días. Y enhorabuena también. Muchas gracias. Junto a ellos, como hemos comentado, José Andrés Santos, presidente de AGE. José Andrés, buenos días. Muy buenos días. Y compañero también de la información, que también nos acompaña en la mesa. Por supuesto, Juan Ramón Aramburu, persona de gran trayectoria en el mundo económico y en el mundo periodístico, que va a incorporarse de forma puntual a las tertulias que tengamos, evidentemente, sobre prensa, que siempre la hacemos, hemos tenido muchas alteraciones. Y bueno, Juan Ramón, me parecía interesante, como especialista en prensa económica, que estuviera ahí con nosotros y ya anunciar que estará, si a él le parece bien, pues en las tertulias, para añadir un punto de vista distinto, además, con una experiencia multidisciplinar en la administración, en la propia, en el propio periódico, sobre todo el grupo Yolí. Y bueno, pues nos agrada mucho tenerte en esta mesa. Juan Ramón, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, y además estás con jóvenes empresarios, sí. además de felices y contentos, lo muy bien un poco, imagínate, con la raya Zapatero, lo que le cuentan. Y bueno, tienes libre directo, ya sabes que este modelo es un modelo de tertulia y aquí, pues a lo que tú quieras, podemos hablar de muchas cosas. Pero evidentemente hay que decir una cosa, los empresarios no están nada contentos, porque hoy estoy leyendo en El Economista, llevamos en portada, José Andrés, los empresarios nos alertan para lo peor y estamos un poco asustados todos. ¿Cómo estáis vosotros, que sois jóvenes y empresarios? Bueno, pues aquí tenemos ya dos premiados que tampoco es que sea una excepción, ¿no? Hay mucha gente con muchas ganas y con ideas innovadoras, ¿no? Pero sí que hay muchísimas piedras en el camino, ¿no? Y lo triste es que parece que nada más que escuchan a los grandes empresarios, ¿no? A los pequeños y medianos empresarios no están escuchando donde tienen que escucharlo, ¿no? Y después de este sábado. Entonces, bueno, estamos cabreados porque se nos está minguneando totalmente, ¿no? No se nos hace participar en las grandes decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen que las grandes empresas son las que generaban el 40% del PIB, ¿no? Sí. Pero solo 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? Mientras los demás somos los que generamos puestos de trabajo, ¿no? Con muy poquitos beneficios, pero somos los que generamos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, si te parece, Guillermo, podríamos hacer un análisis de quiénes son Juan José Barrena y Manuel Escobar. Empezamos por Juan José Barrena. Va a ser el propio José Andrés, si te parece, el que haga el perfil, porque son los premiados, son los galardonados. Te lo sabes, ¿eh? Sí, hombre. Empezamos por Manuel Escobar. Lo vamos a recordar, porque no hace ni un mes que habíamos hablado de su empresa, pero podemos hablar de Biocapas. Bueno, pues Manuel Escobar un compañero de la asociación, además. Lleva muchos años emprendiendo. Lo que en este premio, en la categoría que ganó, que es la iniciativa emprendedora, se quería reconocer nuevas iniciativas empresariales, ¿no? Él viene del mundo del desarrollo informático, creo que es ingeniero informático, si no me equivoco, aquí de la Universidad de Cádiz, además. Y hace años creó su empresa, que es Icapax, y bueno, pues muy hábilmente, y al contrario que le suele pasar a muchos informáticos, con buen criterio marketingiano, ¿no?, ha encontrado un nicho de mercado, que es el desarrollo de software para investigadores, ¿no? Y con ese proyecto es el que ha ganado. Bueno, y La Maga, trabajo social que es súper necesario. Estamos en un momento en el cual este trabajo, además, está sometido a los vaivenes políticos, porque los fondos para la dependencia son los fondos por los que tenemos que luchar todos, ¿verdad? Así estamos. Bienvenido, Juan José Barrena. Muy bien, muchas gracias. Bien. Pues magos, La Maga, en fin. Magos, totalmente. Magia borrás, hay que hacer aquí. Malabaristas más que magos. Muy bien. ¿Cómo ves tú el programa? ¿También es tan pesimista como los grandes? Yo creo que como empresa pequeña soy más pesimista todavía que los grandes. Cielo. El grande siempre va a tener esa ayuda. Nosotros esa ayuda, la verdad es que a veces no la deniegan. Pero bueno, ahí estamos capeando el temporal y aguantando. Juan Ramón, tú que has hecho muchas veces muchos diagnósticos de la provincia, también de Andalucía, ¿cómo ves el patio? Bueno, pues lo veo complicado, ¿no? Los grandes empresarios lo decían el otro día y entiendo que los pequeños, de alguna manera, lo habéis apuntado también vosotros, ¿no? Esta es la cosa complicada, y cuanto más pequeño eres, pues probablemente más problemas tengas, porque no cuentas con ese arma que es el volumen, ¿no?, que tantas veces ayuda para negociar con bancos, con proveedores y tal y cual, ¿no? Entonces, está la situación complicada. Yo que te voy a contar, Pepe, que tú no sepas y que yo no padezca, porque está complicada. Sí, pero de todas maneras, encontrar con gente que es éxito y además que está triunfando. Hombre, yo no es por hacer la pelota, desde luego, pero como organización, la Asociación de Jóvenes Empresarios, a la que conozco por las razones profesionales hace mucho tiempo, sé que está haciendo una magnífica labor, no solo como asociación representativa,
sino como agente que toca determinadas conciencias y que además es una correa de transmisión de un sector empresarial distinto por su edad, por la juventud, y que es síntoma también, o es un síntoma, quiero decir, de una pujanza en las capas más juveniles o de menor edad, también como en su carácter emprendedor. Posiblemente esta semana tengamos a Adolfo Borrero, que es el presidente de Eticom, es aparte el director de Relaciones Institucionales del grupo Abengoa, y Antelben tiene una destacada e importante participación. El otro día yo tenía ocasión de reunirme con la gente de Eticom y constataba dos cosas. Una, primero, que el nivel de asociación de las empresas va aumentando, de las empresas TIC, y que las 400 y pico empresas que están en Eticom representan lo más innovador y la verdadera Andalucía, porque esa es la Andalucía que necesitamos. Y me decían algunos de ellos, y no sé si compartes tú el tema, tenemos un problema de infraestructuras, pero no ferroviarias, sino de infraestructuras de comunicaciones. Y como no se rompa ese problema, como no se solvente ese problema, seguramente no vamos a avanzar en la línea adecuada. Efectivamente. O sea, uno de los problemas que limitan el desarrollo del software y de las aplicaciones que existen en el mercado es la capacidad de por ejemplo, los organismos públicos de acceder a ese tipo de soluciones. Un hospital hoy en día tiene un ancho de banda bastante limitado. Si quiere hacer operaciones, si quiere hacer operaciones a tiempo real con un experto que esté distante geográficamente, no puede haber ni un milisegundo de delay, de distancia. Claro, o sea, ya me contarás, si estás en plena faena con el bisturí, estás mirando y online y se me ha colgado, ¿no? Entonces el mundo 2.0 está fuera de acceso si realmente no tenemos buenas conexiones. O sea. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Problemas de infraestructuras? Hoy, por cierto, hay una conferencia de Antonio Ávila, la Fundación Antares en Sevilla, que dicen que no hay que perderse con el consejero de Economía e Innovación. Pero ¿tú qué opinas? ¿Infraestructuras? Bueno, yo creo que son precarias. Lamentablemente el modelo de desarrollo de infraestructura todavía es casi monopolístico, ¿no? Porque no se le permite desarrollar de la misma manera a otras empresas de telecomunicaciones, ¿no? Por otro lado también, hoy salía, ¿no?, que se quedó colgada, lo decías tú, Guillermo, la página web de la DGT. De la DGT, ¿no? Bueno, se ha quedado congelada del frío. Sí, sí. Quizá porque la gente asustada empezó a mirar a ver si tenía multas y atrasado. Ha sido por eso. Pero creo que marcha un servicio sin tener en cuenta el sistema de que no funciona. Sí, sí. Además que tenemos unas infraestructuras precarias y caras, porque el usuario final además paga muy caro todavía las infraestructuras, las comunicaciones, ¿no? Pero bueno, hay que profundizar en ese tema. Bueno, y vosotros en el terreno social, ¿cómo lleváis el tema de las otras infraestructuras? Pues el terreno social es prácticamente igual que el que están comentando primo hermano, ¿no?, mis compañeros, primo hermano. Y a mí me parece que en el comentario clave es el que ha hecho él, ¿no? Sí, que ponen en marcha una serie de programas para los que no tienen infraestructura ni dinero. Y así salen, ¿no? Cuando tienes que realmente echar mano del programa, pues resulta que ese programa está vacío, no tiene nada. Lo que tiene es mucha fachada, pero detrás de él no hay nada, ¿no? Y bueno, y eso está pasando en todos los aspectos, ¿no? A ti también te pasa. Sí, 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 en servicios sociales pasa exactamente lo mismo. Oye, no es más, fíjate, es una cosa muy muy simple, es como ir a un colegio y darte cuenta de cómo está funcionando un colegio hoy en día, preguntarle a cualquier profesor o a un director de colegio cómo está funcionando. Con muchos ordenadores chiquititos, ¿no? Sí, pero la mayoría es averiado, o se le han ido ciertas piezas, o no funciona, o el sistema de reparación que tienen, el servicio de reparación que tienen, no es capaz de atender el volumen de la avería de esos ordenadores, ¿no? Hay algo que lo que estás comentando, y me estaba yo acordando en ese momento, se publicaba en la prensa y además provincial no hace mucho tiempo. Hay poblaciones de la provincia de Cádiz, localidades no muy lejanas de la capital, cuyo sistema informático impide el que la pérdida de puntos por el carnet de conducir se puedan aplicar porque no disponen de ADSL. O sea, lo cual parece una total y absoluta incongruencia que en la era de las telecomunicaciones haya poblaciones muy cercanas a la capital que no dispongan de una base, de un vehículo o de una, no sé cómo decirlo, una peana lo suficientemente sencilla como para que se pongan de una ADSL para algo tan fundamental como es una, o en este caso, comunicación entre policía local y DGT, ¿no? No hay ADSL, no se puede comunicar. ¿Eso es comprensible? Manolo, eso no es. ¿Cómo se come eso? Andalucía imparable. Exactamente. O sea, uno ya la tercera modernización de Andalucía. Sí, pero cuando salga la segunda realmente. O sea, que a mí me hace un montón de gracia lo de la tercera o la cuarta, claro. Bueno, vamos a ejecutar alguna bien, ¿no? Y a partir de ahí seguimos construyendo. Mira cómo se ríe José. Yo tengo ganas de intervenir. Yo quiero. A ver. Muchas veces también es cuestión de capacidad de gestión. Y también, bueno, pues de recursos, ¿no? Yo creo que sí hemos avanzado muchísimo en Andalucía.
Yo que soy usuario intenso de esas, cuando fui a una vez a Madrid y fui con mi tarjeta electrónica para la receta electrónica, por inercia, mira, para la receta electrónica, se quedaron en Madrid diciendo, jolín, en Andalucía, ¿cómo estáis?, ¿no? Pero bueno, quizá yo creo que siempre es mejor priorizar que abarcar todo, ¿no? Entonces, veo fundamental que cualquier andaluz tenga acceso a las tecnologías. Eso creo que es prioritario. Más que haya unos servicios, macroservicios, que solo pueden disfrutar una pequeña parte, aunque sea la mitad de los andaluces, ¿no?, en este caso. Pero sí creo que hay una vocación. Quizá le falta asesorarse más con gente como el Atleticón, que están haciendo una labor muy fantástica, buena, ¿no? Muy y muy punteros, ¿no? Juan Ramón, ¿te has quedado ahí dándole vuelta a la mollera? Sí, bueno, he estado escuchando porque son reflexiones muy interesantes. A mí se me ocurre una que probablemente no es ni la mitad interesante que las anteriores, pero quiero decir, hay determinados asuntos en los que yo creo que el riesgo de quedarte colgado es más cortado, ¿no? El riesgo de quedarte cortado es más evidente y el tema de las telecomunicaciones, desde luego, es fundamental. A mí se me ocurre, pienso que todo parte también del lugar del que partas, ¿no? Si tú partes de un lugar más bajo, como en este mundo va todo tan rápido, en este mundo concreto de las comunicaciones y tal y cual, va todo tan rápido, es muy complicado que te enganches. Es decir, tú avanzas en progresión aritmética y el contexto y las tecnologías van por progresión geométrica, ¿no? Con lo cual es muy complicado y es verdad que es necesario un gran esfuerzo inversor, un gran esfuerzo en dinamización desde el sector público, y en fin, y en eso supongo que estamos todos y fundamentalmente vosotros como sector productivo padeciendo esa amenaza de quedarnos colgados, ¿no? El otro día leía precisamente algo, hoy lo llevo precisamente a las páginas de Economía Real. Silicio Energía es una compañía con participación de la Junta, Endesa, en fin, hay una serie de Isofotón, por ejemplo, también. Y bueno, pues han tenido que ajustarse el cinturón por dos razones. Una, primera, por los momentos que vivimos, y otra, porque las restricciones al crédito también afectan a los proyectos emblemáticos de energías renovables, con lo cual van a hacer la mitad de la planta, van a hacer la mitad de las contrataciones y la mitad de la inversión. Con lo cual aquí el tema de la restricción al crédito, José Andrés, es algo que afecta a pequeños, grandes, y los ricos también lloran, o sea, los grandes también lloran, ¿no? Sí, eso es en los barrios. Se va a montar una fábrica de polisilicio precisamente en los barrios. Es triste, ¿no?, que el crédito o la financiación que está buscando cualquier tipo de empresa, sea grande o pequeña, destinada a la inversión y directamente generación de puestos de trabajo o sostenimiento de puestos de trabajo, ¿vale?, se haya perdido. Sin embargo, salió hace poco que realmente las entidades financieras habían incrementado el crédito, pero administraciones públicas, su nicho de mercado viene en administraciones públicas, ¿no?, que son las que están absorbiendo, que lo pagan, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, y que no les dejan endeudarse, como está pasando ahora, ¿no?, las entidades locales, ¿no? Aquí en esto, ¿no? Entonces yo engaño ya hay poco, porque con los estrés test y con toda esta historia se está viendo claramente cómo la banca es la que está sosteniendo el sistema público mediante la financiación de forma directa, y la empresa privada es la que sostiene también el sistema público mediante financiación sin edie como proveedor, ¿no? Entonces, bueno, los empresarios estamos ahogados. ¿Por qué? Porque estamos ahogados porque nos deben muchísimo dinero la administración pública, y estamos ahogados porque las entidades financieras no nos prestan dinero porque ven como sector refugio las administraciones públicas, ¿no? Con lo cual esto es la pescadilla que se muerde la cola o la tormenta perfecta, ¿no? Claro, Manuel Escobar de Biocapas, ¿cómo solventáis el problema financiero? Bueno, el problema financiero ahora mismo nuestro es casi nuestro primer quebradero cabeza, ¿no? Porque realmente en una solución nueva que tiene que darse a conocer, tienes muchas formas de llegar al público objetivo. Y todas ellas, por lo menos la mayoría, se basan en inversión en cuanto a marketing, el departamento comercial y demás. Eso, en un momento en el que realmente tienes que trabajar también en la parte del desarrollo de producto, hace un cóctel que o llega, tienes una inversión inicial importante o no lo consigues sacar, ¿no? Entonces tienes que desarrollar también la parte financiera con todo lo que está cayendo. Por lo que y con todo que lo que tienes de patrimonio, que es lo que estáis arriesgando, claro, me temo, ¿no? Exactamente. Entonces, uno quiere que realmente, si está apostando por algo que te reconocen externamente que es potente, que es un sector promovido por todos los organismos y demás,
pues que tenga acceso a esa ayuda, porque al fin y al cabo tú recibes para dar. O sea, nosotros si cogemos financiación que vamos a buscarla a través de los préstamos en ISA que AGE está promocionando y demás, va a ser para poder invertir en nuestra propia empresa, que va a devolver a la gente que trabaja con nosotros y a los que en el futuro contrataremos toda esa apoyo inicial que nos van a dar. Aparte, a vuelta de pausa ahora, hablaremos con José Andrés de los préstamos, precisamente, de cómo va esa oferta, esa propuesta tan interesante que tenéis. Las 9 en punto de la mañana, vamos a hacer un mínimo alto, apenas 3 minutos. Recuerden, por otra parte, la alerta naranja, que desde las 12 de la noche está activada en nuestra provincia y concretamente en el área de la Bahía, previendo fuertes lluvias y sobre todo en el campo de Gibraltar, rachas muy fuertes de viento. Ténganlo en cuenta a la hora de coger el coche. Enseguida volvemos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido los nuevos paseos marítimos de Puntales y Astilleros con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Churruca, caca, churruca, caca, las pipas churruca son ricas de verdad. Para pasártelo pipa. Si quieres picar más, dale al maíz, dale al maíz, churruca. Churruca, crac, crac, crac. Churruca, las pipas de toda la vida. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop. Siempre saldrás ganando con Panisol. ¡Atención! 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? Caí por la madrugada. Como me huele a sal, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gas. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el paseo marítimo Barriada La Paz con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Las 9 de la mañana y 3 minutos, o 8 de la tarde y 3 minutos, se están escuchando la redifusión de este espacio a través de Onda Cádiz en radio. Les recordamos que esta noche, al margen, que no todo es fútbol en el mundo, de ese encuentro entre Barça y Madrid, la programación, en este caso alternativa, de Onda Cádiz les ofrece pues a las 8 y media de la tarde el mundo del flamenco, de la mano de Guillermo Boto en Arte Flamenco, Cádiz en marcha, por supuesto, en la segunda edición de Noticias, y desde las 10 y hasta las 12 de la noche, la edición especial de cada lunes del Submarino Amarillo, con el análisis de lo que fue la jornada de ayer y segunda victoria del equipo amarillo. Pero de momento, y a esta hora de la mañana, en este Estudio 1 de Onda Cádiz Radio, hablando con los empresarios y con periodistas, compañeros especializados en temas económicos y empresariales, y con dos de los ganadores de algunos de los premios que ha otorgado AGE hace tan solo unos días. Y estamos analizando lo que es la situación actual.
ese hartazgo, por así decirlo, de los empresarios que empiezan a cansarse un poquito, y vosotros formáis parte de ello, a pesar de que los mayores os consideren un poquito los hermanos pequeños, pero no. Sois los que os batís el cuero y partís el bacalao empresarialmente en este país, en cuanto a todo. A la cifra nos remitimos, ¿no? No sé qué opináis. Habíamos dejado pendiente el tema precisamente del apoyo que da AGE en cuanto económicamente a sus empresarios. Creo que enlazando con la pregunta de Guillermo. Sí, bueno, nosotros somos ya un motor económico. Date cuenta que hoy por hoy, pues desde hace 25 años que se creó AGE en España y 20 en Andalucía, estamos celebrando este año el 20 aniversario. Hace 25 años decías que querías ser empresario y tenías 30 años y te decían, pero bueno, cuando la imagen del empresario era en aquella época horrorosa, ¿no? Desgraciadamente, últimamente, por algún líder que otro que hemos tenido, que estamos a punto de mandarle ya para su casa, pues también se ha hecho para atrás la imagen nuestra, ¿no? Pero realmente somos un motor ya económico, ¿no? Muchas veces nos hablan del futuro, pero es que somos un presente ya, ¿no? Aquí tenemos, pues, el caso de la Maga, que tiene 100 trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Llevamos un proyecto joven todavía, pero con un equipo muy trabajador, reinvirtiendo, y es el perfil de joven empresario, reinvierte constantemente para seguir creando empresa, para seguir consolidándola, o como es el caso de hoy en día, para mantenerla y que no se hunda, ¿no? Sí es cierto que, independientemente de que hubiera crisis económica o no, siempre el joven empresario tiene problemas de financiación. Es el principal problema que tenemos. Ya hablábamos en el 2007 de que el 82% de los préstamos que solicitaba un joven eran denegados, ¿no? O sea, brutal. Para eso hemos sacado ahora una línea de préstamos, que es la que antes comentaba Pepe y que Manolo Biocapas pues ha podido disfrutar, que son préstamos de hasta 50.000 euros sin ningún tipo de aval. El único aval que hay es el propio proyecto de la asociación. Asesoramos al emprendedor en el proyecto que tiene que realizar, técnicamente pues a 3 años, para ver qué viabilidad tiene, y sin ningún tipo de aval el emprendedor puede solicitar ese préstamo, y se está dando el 97% de los préstamos solicitados, se han dado ya, ¿no? Entonces, bueno, es importante que cualquiera que tenga en mente ahora mismo crear un proyecto empresarial, pues que se apoye en nosotros, porque puede hacer la financiación, ¿no? Hablando de empresarios, precisamente estamos en plena época de campaña, está Santiago Herrero moviéndose en plan tour, como si fuera una estrella del rock, pidiendo apoyos por todos lados, por toda Pil de Toro. Joan Rosell, de Fomento del Trabajo de Cataluña, diciendo cosas interesantes, y Jesús Vanegas, precisamente de AETIC, el de las tecnologías de las comunicaciones, viendo a ver qué es lo que hace. Dicen que la cosa va a estar entre Rosell y Santiago Herrero, y que Santiago Herrero está acumulando apoyos para esta historia. Pero ha dicho Rosell una cosa importante que me gustaría someter a vuestra consideración, y es que hay que ir a las fusiones de municipios, de instituciones paralelas, a simplificar las estructuras administrativas, y si hace falta despedir a 150.000 funcionarios. Y la pregunta que yo me hago, ¿vosotros en las administraciones encontráis pluralidad, competencia entre departamentos, solapamiento? A ver, ¿cómo ha sido vuestro peregrinar por las administraciones? Bueno, las administraciones te encuentras, yo creo que duplicidad de funciones hechas de una forma no empresarial, digamos. Es decir, si las administraciones públicas se trataran según una dirección empresarial, hace tiempo que sobraría bastantes de los puestos que ahora mismo están ocupados. Habrían hecho lo mismo que hemos hecho el resto de empresas en este tiempo, que es adelgazar todo lo adelgazable y optimizar todos los recursos, procesos y demás. Eso en la administración pública, esa reinvención de su propio organismo no se ha realizado. Es decir, se han mantenido lo mismo, y si acaso han hecho algún cambio estético más que real dentro de su estructura, pero realmente no creo que ellos hayan tenido la necesidad de analizar su sistema completamente, como hemos tenido los demás, pero por razones obvias, y reinvertirse, porque las crisis sirven para eso, pero para todo el mundo, no solo para la parte privada. Juanra, como yo, ha compartido las dos trincheras, la administración y los medios privados. ¿Esto cómo se arregla? Pues la verdad que no lo sé, porque el otro día, hablando con unos amigos de la reforma de la función pública y todo esto, ¿no? Salía el ejemplo de Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que teóricamente es un país con una mayor capacidad de riqueza, de generación de riqueza, vamos, que España,
se ha anunciado el despido de 500.000 personas, ¿no?, que trabajan en la función pública. Y se aquí, ha anunciado. Se ha anunciado. Y aquí en España parece que, y en Andalucía en concreto, los tiros van por consolidar el volumen de empleo, en fin, entre otras cosas, porque entiendo que sería un desastre no hacerlo. Y entonces, claro, es como un como dos varas de medir muy diferentes, ¿no?, o dos varas de medir, o dos circunstancias muy diferentes, ¿no? En fin, yo, lo de la función pública o la de la administración en general, es muy complicada la reforma, porque desde luego, si hay algo más antieconómico que la rigidez, yo creo que no existe algo más antieconómico y antiempresarial, y desde luego la administración es, por definición, es muy rígida, es demasiado, ¿cómo decirlo?, mastodóntica y inamovible, vamos. Juan José Barrena, de La Maga. Sí, lo malo de la administración ya no es ni siquiera la duplicidad, porque una vez que tú realizas un trámite, le coges carrerilla y lo vas realizando más veces. El problema es ya cuando te metes en un laberinto administrativo en el que para hacer una tontería tienes que pedir 1.000 permisos, y esos permisos te tardan una cantidad de tiempo que es absolutamente absurda. Y necesitas una cantidad de dinero para realizar una inversión y para poner en marcha un proyecto que es brutal. Simplemente brutal. Para un joven empresario es prácticamente imposible. Y si ahora se dedican a tirar lo que van a hacer, funcionarios a la calle, porque tendrán que hacer algún tipo de reforma. Si se dedican a tirar funcionarios a la calle, yo no creo que esperen que el sector privado vaya a recoger a esos funcionarios, porque con lo que estamos sufriendo en el sector privado, donde mantener a nuestros propios empleados hoy en día es ya toda una epopeya, recoger gente que te viene de fuera, pues la verdad es que yo lo veo muy difícil. Están los funcionarios muy cabreados, porque yo no sé si saben nuestros oyentes, internautas y televidentes, que todos los funcionarios van a ver recortada su paga de Navidad en un 40% por decreto. Y van a cobrar un 40% menos, con lo cual en Navidades el cabreo va a aumentar. Yo creo que primero a ver si después el Tribunal Supremo no echa para atrás esto, porque ya está recurrido y distintas vías se ha aceptado a trámite. En primer lugar, porque que sepan los oyentes que los empresarios no podemos hacer eso, no podemos reducir el sueldo a ningún trabajador salvo que lo acepte el trabajador. Sin embargo, la administración pública juega con otras armas, que es la que unilateralmente reduce el sueldo a los funcionarios. Eso, partiendo de eso. Respecto a lo que es la que sobran funcionarios, este sábado ha habido aquí en Cádiz unas oposiciones auxiliares de justicia. Ah, sí, sí. O sea, yo no lo entiendo. Lo lógico sería no despedir a ningún funcionario, sino que se vaya jubilando la gente, porque nadie quiere despedir. Pero reubiquemos a la gente, ¿no? Esta inflexibilidad, esto es lo que siempre hemos dicho en la reforma laboral, flexibilidad, esto es flexibilidad, es decir, vamos a reubicar a la gente donde realmente hace falta. La justicia necesita radicalmente personal porque tecnológicamente es un desastre, ¿no? No te quepa duda. Bueno, pues, dicen que los documentos del juzgado de mercantil están por los suelos, porque no hay estanterías. Lo bueno es que en Wikileaks no puede salir porque no está nada digitalizado, entonces es una ventaja que tiene la justicia española, pero me parece chocante, y tengo muchos amigos que hoy en día se presentaron el sábado pasado a esas oposiciones porque necesitan trabajar, lógicamente, ¿no? Pero me parece una aberración que, pues estamos hablando por un lado de echar a funcionarios y por otro lado estamos contratando a funcionarios nuevos, ¿no? Son incoherencias del sistema, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ves? Hombre, por lo menos deberían de incentivar a las empresas si van a pretender que se recoja nueva gente. Por lo menos deberían de hacer eso. Y luego los incentivos deberían de ser ya fiscales, que es que la presión que estamos soportando es enorme. Eso en cuanto a recoger gente. Pero yo creo que lo principal ahora mismo es reactivar la economía, es reactivarla a partir de la pequeña y mediana empresa. Y simplemente con pagar a proveedores, a partir de la administración. Yo creo que con solamente esa medida, o sea, eso, yo cuando me siento con consejero o voy a ver alguna charla o algo, ellos siempre me hablan de subvenciones. Siempre hay una cantidad de subvenciones y de partidas presupuestarias para no sé qué y de ayuda para los empresarios y de no sé qué, no sé cuánto. Miren ustedes, organicen todas las subvenciones, cojan todas las partidas presupuestarias, agrúpenlas ustedes y paguen a los distribuidores y a los proveedores de las administraciones, que son simplemente van a hacer eso, van a ustedes a reactivar la economía de una ciudad. Bueno, pues eso. El plane, ¿para qué habría servido? A lo mejor menos obras, singulares por cierto, alguna de ellas, y más pagarle a los proveedores. Si vinculáramos los créditos del Estado, los créditos del Gobierno y el apoyo del Gobierno a que los ayuntamientos paguen sus deudas, a lo mejor las cosas serían mejor, ¿no, Juan? Pues probablemente. Lo que pasa es que, claro, yo también entiendo que gobernar es decidir y... ¿Tú has estado en un ayuntamiento? Sí, he estado en un ayuntamiento. ¿Y dentro? ¿Y gobernando, además? Sí, hemos hecho lo que hemos podido. Y sí, pero es muy complicado. Es que gobernar es decidir. Quiero decir, el plane probablemente haya tenido cosas que estén mal, pero había un momento en el que había que apostar también por la creación de empleo. Quiero decir, entonces, pues yo qué sé, era un equilibrio diferente, ¿no? A mí me llama mucho la atención la cercanía que...
como ciudadano de a pie, puedo encontrar con la situación que atraviesan los jóvenes empresarios. Es decir, habéis roto un poco el cliché de los empresarios y sois gente... A ver, el empresario siempre ha estado ahí, ¿no? Era el pequeño comerciante y tal, ¿no? Pero la verdad que igual por tener una cierta afinidad de edad o lo que sea, yo comparto... Os veo más cercano, ¿no? Y creo que es más fácil que la gente comprenda determinados problemas que tenéis. Problemas en los que no somos ajenos los ciudadanos corrientes y molientes, ¿no? Porque el otro día, sin irme más lejos, ¿no? Intentar negociar un crédito hipotecario, el crédito hipotecario de mi vivienda con mi entidad habitual, y me dice que, hombre, como en este momento estoy pasando una época, por así decirlo, económicamente menos boyante que una época anterior, pues que no me renegocie el suelo de la hipoteca. Digo, bueno, a ver, será ahora cuando hay que renegociarme el suelo de la hipoteca, porque es cuando ahora no puedo pagar tanto, ¿no? Sí. Bueno, pues no se puede, entonces habrá que esperar unos meses, y mientras tanto, mi suelo de la hipoteca está en el 4%. Con los tipos de interés más bajos de la historia. Con lo cual, yo también soy un paciente, o sea, un agente económico que está padeciendo una rígida del sistema, ¿no? Con lo cual, yo tampoco aporto lo que debía aportar al sistema. En fin, que estamos todos en el mismo lío, ¿no? En el mismo barco. José Andrés. A mí también me venía viendo el tema de funcionariado, ¿no? Y de lo que tú comentabas de los proveedores. El otro día salía el alcalde de Madrid, ¿no? El alcalde de la capital. Con un cabreo. Pero es que justo ese día también salió el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York, que tiene el mismo problema que Gallardón, ha dicho, bueno, yo no puedo mantener esto, entonces lo que tengo que hacer es despedir a 100.000 funcionarios, a otros tantos le redujo la jornada de 8 horas a 6 horas y pago mis proveedores. Nadie va a tener miedo en confiar en el ayuntamiento de Nueva York, en el volver a decir, venga, apuesto por este ayuntamiento, voy a generar una obra para este ayuntamiento, voy a ser proveedor oficial de este ayuntamiento. ¿Quién en España o qué inversor público o a nivel internacional dice, si la capital de España reconoce que no va a pagar? Después ha salido lo que vendió Mercamadrid, ¿no? Sí, parte de Mercamadrid. Pero el mensaje que ha mandado a todos los empresarios nacionales y a todos los inversores de otros países es de que yo, antes de hacer reformas, dejo de pagar, ¿no? Fijaros qué diferencia, ¿no? En la mentalidad. Parece que aquí el único que tiene que arriesgar y aguantar con carros y carretas somos los pequeños, medianos y grandes empresarios, que ahí hay muchos de ellos que tienen graves problemas de cobro. José, ¿no? Y una muestra de eso, de lo que estábamos hablando antes, referencia al Plan E. Si el Plan E lo hubiese tenido que realizar una empresa privada, jamás lo habría llevado a cabo. Porque es una creación de empleo totalmente vacía, que no tenía continuidad ninguna, que no iba a crear riqueza ninguna y que encima luego hubiésemos tenido que despedir a los trabajadores e indemnizarlos, porque no sabíamos que las obras no iban a aguantar. Bueno, pues esa es la manera de pensar, ¿no?, de esta administración. Pero yo de otra manera quiero decir una cosa. No ha protestado a nadie. Es decir, ha habido unas críticas políticas por parte de la oposición, pero aquí todos los alcaldes de distintos signos políticos, Izquierda Unida, PP y PSOE, han dicho ¡oh! Dinero, los proyectos, no sé cuánto, y se han puesto como locos a sacar proyectos de donde no había, y quizás tienen que haber pensado en pagar los proveedores, pero ellos no han protestado. Yo no los he visto protestar, ¿no, Juan? Yo lo siento mucho, pero es así. Muchas veces la propia experiencia es la que te marca como cuál es la situación, ¿no? Yo tengo algún amigo empresario que ha decidido desde hace un tiempo ya no trabajar para la administración pública. Y si en algún caso tiene que hacer algún trabajo a través de un trabajo guión favor a una administración pública, lo hace sin facturar. Con lo cual, en fin, lo hace de aquella manera, en fin, porque prefiere no facturar y ya está, ¿no? En fin, porque si no, los costes se recaen sobre él. En fin, yo creo que es un pequeño desastre. Y el caso de comparar Madrid, quiero recordar que la deuda del Ayuntamiento de Madrid era de 6.000 millones de euros. Más de un billón de pesetas. Lo cual es una barbaridad. En fin, la pregunta que se hace uno con la deuda de Madrid es que Madrid es la capital de España. Es decir, es una capital que necesita infraestructuras. Si tú has viajado por Madrid recientemente, yo lo dije la semana pasada, bueno, pues la obra de la M30 es absolutamente, una obra necesaria en Madrid, ¿no? Madrid es que es un pequeño país. Y además el gobierno ha hecho rabona y no ha hecho los deberes con Madrid. Eso está muy claro. La que presenta la comunidad también lo denuncia, ¿no? Quiero decir, yo creo que los ayuntamientos ahora mismo se encuentran en una situación complicada, pero hay que vincular las ayudas al pago a proveedores y al pago a las pymes y al pago a los autónomos. Los autónomos ni te cuento. A nosotros, cada vez que queremos trabajar con la administración pública, nos piden estar al día de los impuestos y la seguridad social. Y una garantía. Toma el frasco. ¿Vale? Cuando un ayuntamiento o una diputación o una consejería te va a dar, le van a dar cualquier proyecto, bien sea europeo o bien sea nacional, debería estar al día también de sus deudas, ¿no? No le miran las deudas. 15 segundos, nos permiten, enseguida volvemos.
A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo mercado central con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. No podemos tampoco ni olvidamos que estamos, como cada 15 días, compartiendo este tiempo de radio y televisión en Buenos Días con AGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, y en este caso concreto con dos de los premiados en sus premios anuales Imágenes, que además estamos viendo en este instante de lo que es lo que fue la ceremonia que se llevó a cabo de entrega de estos premios. Son dos de los premiados, nos acompañan en este estudio. Por una parte, Manuel Escobar, Premio Iniciativa Emprendedora de la empresa Biocapax, y Juan José Barrena, Premio Trayectoria Empresarial de la empresa La Maga. Pero evidentemente no podemos olvidar tampoco de analizar con ellos, porque conocen muy bien y de primera mano el paño, cómo está la situación económica y empresarial. Que, por cierto, el gobernador del Banco de España no lo dejó muy claro, no hace muchos días. Dijo que en este país no se puede estar con una vela a Dios y otra al diablo, en lo que es la política económica del gobierno, ¿no? No sé qué pensáis. No sé si la expresión que he hecho es la más válida o no, pero bueno. Yo es que con el gobernador del Banco de España creo que es muy fácil ahora su papel de pegar tiro a todos lados, pero... Es un francotirador. Esto es una crisis financiera y los grandes reguladores es el Banco de España. O sea, si en los años donde ya se estimaba que había una burbuja inmobiliaria no se hubiera permitido el crédito a diestro y siniestro, y además sobre tasaciones y demás, quien lo ha permitido todo esto ha sido el Banco de España, y creo que él no ha dado ninguna explicación sobre eso, ¿no? Hoy precisamente en El Economista llevamos una información, la que la Fundación de las Cajas de Ahorro, que siempre viene con ideas originales, dice que hay que bajar el impuesto de sociedades y subir el IRPF. ¿Otros sus empresarios cómo lo ve? Bajar sociedades y subir el IRPF, dicen las cajas. Aquí todo el mundo opina, en fin. Dicen las cajas que son tan solidarias y tan, y que no tienen fines políticos ni usan los dineros para cosas que la usan. Es que tratan de sacar de donde sí pueden. No, claro. Yo no lo veo, yo eso no lo veo. O sea, baja, ellos proponen, el informe de Funcas propone, además lo ha dicho el director general, bajar el impuesto de sociedades, subir el IRPF o incrementar el IVA y bajar las cotizaciones que pagan las empresas. Lo que tenemos que hacer es reducir gastos. Y no más presión fiscal ni a las empresas ni a los particulares. La empresa tenemos una presión fiscal brutal, brutal, de las más altas de Europa. Y tenemos que competir con el resto de los compañeros europeos, ¿vale? Pero es que tampoco puedes cargar las tintas más al ciudadano. Pero pues esta gente dice que eso es homologarnos los socios europeos, ¿eh? Ojo. Sí, pero también los sueldos socio europeos son mucho más altos. Bien, eso no lo dicen. Entonces, claro. Y los volúmenes de competitividad. A ver, yo creo que, ya te digo, no lo veo. Creo que sí que hay que bajar los impuestos a las sociedades, porque hoy en día tenemos altos beneficios pero grandes morosidades, con lo cual al final estamos pagando impuestos de algo que no hemos recibido, porque eso es otra cosa, ¿no? El IVA, por ejemplo. Nosotros pagamos IVA de lo que no hemos cobrado, por ejemplo. No, y no se ha legislado sobre eso. No. Y mira que llevan, por ejemplo, la Federación de Autónomos denunciando el tema. Claro, no de coña, ¿no? Pero no interesa realmente. O sea, es que porque el IVA realmente tú lo aportas. Ya lo sacarás toda. Es que vuelves a financiar otra vez. O sea, nos contaron los tabaqueros el otro día, los estanqueros, que ingresa al Estado 11.000 millones de euros por la venta de tabaco en impuestos. Sí, sí. Vaya negocio. 11.000 millones de euros. Y eso que no hemos hablado del impuesto de carburantes, ¿no? Que también el de los carburos debe ser también la pera limonera. ¿Cómo se arregla esto? Yo estaba pensando que ayudamos a Zapatero un poquito que a que se vaya, ¿no? El principal objetivo que tenemos que tener es de aumentar la productividad. O sea, ya está todo el mundo al límite en cuanto a qué puede aportar en cuanto a impuestos. Porque no se puede más. Pues entonces, estamos llegando a un momento en el que emplear a más personas es complicado, porque no se puede meter a más empleados dentro de tu empresa si con los que tienes realmente te sobras, tienes gente. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a aumentar la productividad, que es lo que realmente nos diferencia de Europa. O sea, en Europa los índices de productividad son mucho mayores que en España, muchísimo. Entonces aquí realmente se habla de, bueno, cuánto dura la jornada laboral, pero realmente somos capaces de sacar partido a todas las horas que trabajamos. Porque se puede trabajar no internamente, o sea, internamente y no externamente. Es decir, uno puede aprovechar un tiempo donde la empresa no puede trabajar para otros para mejorar internamente y prepararse, porque algún día tiene que acabar esta situación. Y cuando acabe, si estamos igual o peor que como estábamos antes de empezar la crisis, realmente vamos a entrar en una segunda crisis
individual. Estaba escuchando y estaba viendo lo que está haciendo mucha gente. Tú te quedas aquí, joven, empresario, y te quedas aquí peleando, pero hay muchísimos jóvenes que se están largando. ¿Sabes dónde vuelven a irse los jóvenes? Argentina. O sea, es impresionante. Argentina viviendo una de las mayores crisis en las últimas dos décadas, y leemos que hay un informe de ADECO, la consultora ADECO, que dice que más de 33.000 jóvenes han llegado en los últimos dos años a Argentina para estudiar o buscar empleo, estudiar o buscar empleo, las dos cosas, empujados por la crisis económica. Sin embargo, vosotros vais y os quedáis aquí. Es que si nos vamos también, ¿sabes? ¿Quién se queda? ¿No? ¿Quién se queda? Como el campo, ¿quién? ¿No? Claro. Si eso despuebla, ¿quién? Al final es un poco así. O sea, realmente a lo mejor lo fácil es eso, ¿no? Yo hace poco leí un artículo sobre Noruega, de un amigo que estaba allí trabajando, y hablaba de las bondades de Noruega, y decía, vale, eso está muy bien, ¿no? Pero si yo la cojo, cierro el chiringo y me voy a Noruega, ¿qué pasa con mi gente, ¿no? Y qué pasa con mi entorno. Y entonces descapitalizamos realmente nuestra sociedad, ¿no? O sea, porque nosotros han invertido en formación, en todo lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Si ahora nos vamos todos, bueno, ¿quién se queda y quién arregla esto? Ayer me llamaba una buena amiga que se llama Carolina, que es química de profesión, que está por aquí con la Quinta Ingeniería, precisamente, una empresa también novedosa y muy innovadora. Fue galardonado premio AJA. Pues una de sus claves, la persona que lleva precisamente el departamento comercial y tal, pues ha conseguido trabajo en Holanda en un tiempo récord, y tiene el 4% de paro Holanda en este momento, el 4% de paro. Fíjate cómo está el patio allí, ¿eh? Hay un factor que yo no sé si afecta directamente a los jóvenes empresarios o a los empresarios en general, o puede incluso beneficiarlos, que es que, y vamos, esta conclusión he llegado por aquello de haber padecido en propias carnes el problema del desempleo, ¿no? Que es la rigidez, una vez más uso la palabra, para acceder y salir del mundo laboral de forma flexible y rápida. Quiero decir, yo tengo experiencias y conozco mucha gente que está en desempleo y que está dejando de hacer cosas laborales, o está teniendo que acogerse a fórmulas un tanto pintorescas por no acceder y salir rápidamente al mercado laboral. Quiero decir, es un poco como el problema este que habitualmente se dice de los trámites para crear empleo. Los trámites para crear una empresa. Los trámites para acceder al mercado laboral y salir en momentos puntuales también son muy complicados. Quiero decir, hay una bolsa de gente ahí, pues yo no sé si será un millón de personas, que son nuevos parados y que probablemente podrían acceder rápidamente y salir en momentos puntuales, pero que es muy complicado. Requiere trámites, requiere, en fin, no es fluido. El pasado viernes, si me permitís, el viernes en esta mesa estaban los diputados por Cádiz, concretamente Rafael Román y Aurelio Sánchez. Y dijo una frase, Rafael Román, me estaba acordando de este instante, que reconocerlo él era, y grabado está, es importante. Decía que efectivamente estaba de acuerdo en que la política económica del gobierno había llegado a un punto muerto, por así decirlo, en el que no se habían hecho últimamente las cosas excesivamente bien. Como ocurre, por ejemplo, en los duelos. Estábamos en el periodo de la negación y ahora ya de la aceptación. Se ha negado la evidencia, ahora se acepta. Es en demasiado tarde. Cuando otros países, efectivamente, el 4% del paro es una cifra prácticamente irrisoria. Aquí estamos ya llegando al 21%. Francia no llega ni al 11% de paro. Alemania lo ha reducido drásticamente, pero con medidas impopulares, hay que decirlo, pero reducirlo al fin y al cabo. Con lo cual, los mercados financieros, los empresarios, las grandes empresas, confían y miran esos países. Cosa que no ocurre con España. Afortunadamente, el viernes paró un poquito las alarmas en torno a la bolsa y en torno a todo. Pero seguimos ahí, la herida sigue abierta. Con lo cual, en cualquier momento se puede reproducir el daño. No sé qué pensáis. Dice Rodrigo Rato, al respecto de lo que dice Guillermo en este momento, que es momento de hacer mudanza en la economía española. Y una frase y un comentario que me parece que enlaza directamente con el tema es el siguiente. Dice que en los últimos 50 años es difícil encontrar un país que haya cambiado tanto socialmente, políticamente y económicamente, que somos una sociedad próspera y que hay que enfrentarse a cambios sin ningún tipo de miedo y que hay que cambiarlo todo. No entra al detalle todavía, imagino que se reserva, pero ¿es tiempo de mudanzas? Decía San Ignacio de Loyola en su regla de discernimiento del espíritu que en tiempo de tribulación no es conveniente hacer mudanza, con lo cual entiendo que don Rodrigo da por hecho que ya no estamos en tiempo de tribulación. Eso dice, además, esto fue unas declaraciones que ha hecho en un acto y además no plantea los cambios, pero sí es cierto que algo tenemos que hacer, evidentemente, algo gordo. Hombre, yo creo que aquí España, siendo pues estamos en G20, ¿no? Aunque medio de invitado ahí en el tapallo, pero compramos una silla, nos la dejaron y ya nos hemos quedado con la silla, ¿eh? Yo creo que o nos concienciamos de que estamos en un mundo global, o España va a pasar al G40 de aquí a nada. Y suena muy tremendista, yo no soy Rodrigo Rato, ni mucho menos. Pero
tú ves, por ejemplo, que tuvimos el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios aquí en mayo, ¿no? Los brasileños, los argentinos, que tuvimos aquí en la tertulia, recordáis al presidente de AG Argentina, tienen claro que su mercado no es local, su mercado es global. Y todos saben hablar idiomas, todos manejan las tecnologías, todos están dispuestos a ir a donde sea a buscar negocio. Y aquí, y si quiero entonar mea culpa como representante de los empresarios, en este caso de los jóvenes, todos los empresarios en España nos hemos acostumbrado en la última etapa a una balanza económica fácil, cómoda, dentro de España, ¿no? Creo que tenemos que salir al mercado exterior. Para eso también tenemos que prepararnos, hay que formarse, la formación que hay que modificar, pues hay que formar a los empresarios también. De nosotros se nos han olvidado plenamente el sistema de formación al empresario, ¿no? Entonces creo que o salimos al exterior o nos van a comer, ¿no? Entonces, perdona. Juan, no pidas la vez, entra directamente, hombre. Nada, decirte que sí, que tienes razón, que tenemos que salir al exterior, pero que con la presión fiscal que estamos aguantando las empresas, que llega al 60% a veces de beneficio, es que es casi imposible invertir en tu propia empresa como para dar el salto y crear infraestructura en otro país o enfrentarte a los trámites de otro país, es que es prácticamente imposible. Y en cuanto a lo que decían mis compañeros antes, ¿no? Decía, vamos para Noruega, vamos a hacer, ¿no? Y la gente sale y no sé qué. Nosotros tenemos 100 trabajadores. Como nosotros cerramos el chiringuito, Noruega nos va a quedar corto. Vamos a tener que correr hasta Australia para no pagar indemnización ni demás, porque sería horrible, sangrante. Bueno, nos queda muy poco tiempo ya, prácticamente lo hemos agotado, pero a ver, 60 segundos, como en el programa 59, os damos uno más que en Televisión Española. 60 segundos para que cada uno exprese su punto de vista y cerremos un poco el debate. Vamos con los premiados. Marcos Cobar. Mi punto de vista es animar a todo el mundo que realmente está ahí expectante en cuanto a la situación, a que realmente también el mercado se decida a participar y que perdamos un poco el miedo, ¿no? Si todo el mundo sonreímos por la calle y vemos el vaso medio vacío en vez de medio lleno, vamos a tener un problema. O sea, quiero decir, hay que sonreír y verlo medio lleno y actuar un poco sin tanto miedo, de forma que seamos todos optimistas y no nos pensemos que estamos muriendo cada día. Entonces, si tenemos una visión más positiva de todo y trabajamos realmente, porque esa parte no la podemos olvidar, vamos a salir sin el apoyo de la administración, sin el apoyo de los gobernantes, pero bueno, yo creo que España, es decir, la población como tal, es un caldo cultivo impresionante y que ha salido de cosas peores. Entonces, bueno, vamos a ser creyentes en nosotros mismos, ¿no? Y Juan José, el mago de la maga, 100 puestos de trabajo, lo he dicho al final. ¿Qué narices tenés? Nosotros creemos que la gente tiene que luchar. La gente está un poco dormida y tiene que luchar. Los empresarios no vamos a sacar el país adelante solos, sino los trabajadores tienen que poner de su parte, tienen que ayudar, tienen que aportar lo que puedan. Y no solamente los trabajadores, sino la gente que está, la gente de calle, la gente simple que está por aquí, ¿no? No, continúa, que necesitamos que ese apoyo, ¿no? Que solamente porque seamos empresarios o nos dediquemos a crear puestos de trabajo o algo, que no somos magos realmente, que necesitamos ese apoyo y necesitamos ese calor y nos vemos. Y rápidamente, agradecer a AGE el premio, porque no pensábamos que el premio AGE tuviese tantísima repercusión y nos ha llamado gente de prácticamente toda Andalucía para felicitarnos a cuenta del premio AGE, ¿no? Y sobre todo animar un poco a la gente a que empiece a meterse en este mundillo, que es un mundillo muy bueno y, hombre, que da muchas alegrías. Te quita muchas noches de sueño, pero es verdad que te da alegría. Bueno, Juanra, tu debut hoy en las tertulias de Onda Cádiz, que luego continuarás en las tertulias periodísticas los lunes alternativos. A ver, punto de vista. Bueno, vamos a ver, que de alguna forma le han apuntado alguno de los compañeros de la mesa, ¿no? Decía alguien que la economía, también se le ha aplicado al fútbol, es un estado de ánimo. Hoy es día de fútbol y de economía, de las dos cosas. Pasa a ver. Efectivamente, yo creo que hay un componente muy importante subjetivo, ¿no?, en todo esto, en cómo se afronta, aunque la verdad es que está lloviendo ahí fuera, ¿eh? Y llueve mucho. De las dos formas. Bueno, el jefe. De los empresarios jóvenes. Pues mira, si buscábamos algo con estos premios es dar ejemplo y que vean el resto de la sociedad que es posible, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí tenemos familia empresaria, ¿me equivoco? Ninguno de los tres que estamos aquí, ¿no? O sea que... Y yo tampoco, también lo soy, pequeñito, pero bueno. Que, aunque parezca que no, es momento de emprender, ¿eh? Hay muchas oportunidades,
hay una nueva economía, que es verdad que hay una nueva economía y una nueva forma de pensar en el mundo de los negocios. Y bueno, si no lo hacemos nosotros mismos, nadie nos va a quitar las castañas del fuego, ¿eh? Y aquel joven que ahora sabe que hay paro, que está los jóvenes estamos en un 45% de paro, no nos olvidemos, que hemos estudiado, nos hemos formado, requete formado, ya no sabemos ya qué curso hacer más, pues que se planteen el emprender, ¿no? No todo el mundo tiene por qué emprender, ni es necesario que todo el mundo emprenda, pero aquel que tenga un pequeñito ilusión o idea, que le ocurre, que trabaje en eso, que el no ya lo tiene, pero que lo intente. Bueno, pues yo doy las gracias, pues yo creo que ha sido muy ilustrativa hoy la tertulia, fundamentalmente pues yo creo que mucha gente ha resacado como conclusión que hay razones para la esperanza y que hay razones precisamente para confiar en que podemos salir de lo peor, porque hemos salido de peores, por cierto, en este país, ¿eh? Gracias a los cuatro. Gracias. Muchas gracias a José Andrés Santos, a Juan José Barrena, a Manuel Escobar y a Juan Rara también, el compañero de la información empresarial y económica. Y yo decía anteriormente dos campeones. No, sois campeones todos los que cada día os levantáis, los jóvenes empresarios, pensando cómo darle una vuelta más de tuerca a vuestra idea, a vuestra empresa, para mantener puestos de trabajo, que lo hacéis, en el caso de la Maga, 100 trabajadores, que se dice pronto, y contribuir, que no se cuenta con ellos, a la economía de este país. Enhorabuena, muchas gracias. Nosotros. Adiós. 35 sobre las 9. Un alto y seguimos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo pabellón deportivo de Mirandilla con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido la báscula con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
también, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien... Las 9:39 de la mañana, también pueden ser en este momento las 8:39 de la tarde, ¿verdad? Si nos escuchan en la redifusión a través de Onda Cádiz, más o menos, dice Graña, de la tarde en Onda Cádiz, en radio. Dirán ustedes, ¿a qué viene esta música ahora? Bueno, pues esa es la música, uno de los muchos temas que iremos escuchando durante los próximos minutos en los que se refugia nuestra invitada cuando se quiere apartar un poquito de todo lo que supone su trajín diario, que no crean ustedes que lo tiene. Verán, ella es la primera vez que como concejala, que lo es, del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, acude, es la primera vez que está en un medio de comunicación, la primera vez que se sienta delante de un micrófono y delante de una cámara. Está muy tranquila, la hemos calmado, esto no es nada, es una charla, vamos a mantener con ella, pero para mí supone un orgullo que quiere que te diga que la primera vez que te hacen una entrevista sea servidor y esta casa la que te la haga. Clara Posadas, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, para mí también es un honor que seas tú el primero que me entrevista. Muchas gracias. Clara Posadas es en gaditana, Clara Posadas Rodríguez, nació un 8 de junio, ¿se puede decir el año? Sí. Del año 84. Vive en Cádiz, domicilio que vamos a obviar naturalmente. Estudió primaria, secundaria y bachillerato en San Felipe Neri. Está licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz. Y curiosamente su gusto, o no sé si tu carrera frustrada, fue por el mundo de la música, porque está titulada de grado medio en piano, solfeo y conjunto coral en el Real Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz. Es curioso. Bueno, pues sí, la verdad que de eso tienen un poco de culpa mis padres, que fueron los que más me impulsaron desde muy pequeña, iba al conservatorio, pero la verdad que ya a determinada edad se me hacía un poco incompatible con las clases del colegio. Y en segundo de bachillerato, el último curso del colegio, ya tuve que dejarlo porque no me daba tiempo para prepararme correctamente selectividad y ya lo tuve que dejar y lo tengo un poco abandonado. No, me gustaría retomar algún día, pero ahora lo veo muy difícil, la verdad. O sea que el piano, el solfeo y todo eso se ha quedado un poquito atrás. Sí, se ha quedado ahí. El piano está en mi casa, pero el pobre cogiendo... O sea que en este caso se puede decir aquello de que me he dejado la llave encima del piano, porque sí, está para eso, para dejar totalmente la llave. Eres concejal del Ayuntamiento de Cádiz desde hace 2 años, desde el año 2008. Sí, correcto. Desde junio del 2008. Uh-huh. Pertenece y formas parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. Y bueno, tu experiencia en estos casi 2 años, Clara, ¿cómo la...? Porque tú, bueno, fuiste en las listas, naturalmente, en las últimas elecciones municipales y por mor, bueno, de la renuncia de José Loaiza, que pasó a otros menesteres, tú ocupaste precisamente ese puesto. Pues la verdad que para mí ha sido un honor. Yo creo que para cualquier gaditano trabajar por su ciudad es un honor. Y yo siempre a la gente que me pregunta digo que esto es un máster, porque trabajar con la alcaldesa y con el equipo de gobierno se aprende, en un mes se aprende lo que en cualquier otro trabajo aprenderías en años. Uh-huh. El ritmo de trabajo es muy fuerte, muy rápido, pero eso te hace aprender más rápido e intentamos mejorar día a día, por lo menos yo. A Clara Posadas la conocemos todos los medios, bueno, la gente, los medios de comunicación, por muchas cuestiones. Pero Clara Posadas es la encargada, porque además es la concejala más joven, de portar el pendón de la ciudad cada vez que la corporación municipal acude como tal a un acto. Cuando te encasquetan el pendón, Clara, que pesa lo suyo, por otra parte, y es antiguo, hay que decirlo, muy antiguo, cuando a ti te dicen, tú eres la más joven y tú eres la que porta el pendón. Antes lo llevaba mi hermano. Efectivamente, pero ya... Y el día que me llamó la alcaldesa para decirme que entraba de concejal en el ayuntamiento, me dijo mi hermano, tú no sabes las ganas que yo tenía de que llegara este momento. Y te dijeron, no, toma, aquí lo tienes, Clara. Y es que pesa, ¿eh? Pesa un ratito, mucho. No pasa nada, pero la verdad que la procesión del Corpus este año lo pasé fatal, vamos. Pero bueno. Bueno, pero se hace. Hombre, llevar además el pendón identificativo, es un privilegio, ¿eh? Que han pasado muchos concejales, pero no todos han tenido el privilegio de portar el pendón de Cádiz, la verdad que sí. ¿Lo llevas al hombro? Sí, al hombro. Uh-huh. Y pesa. Hay dos, ¿eh? Porque hay uno que es más nuevo, creo, que hicieron las mujeres del taller de bordado, que pesa menos. Pero no sé por qué motivo, últimamente me dan el más antiguo. Uh-huh. Oye, ¿quién? Escuchábamos hace un momento a Alejandro Sanz. ¿Quién te dice a ti, amiga mía? Bueno, mis amigas. La calle está vacía, hay lluvia en el cristal. La tarde es tan fría y no te veo pasar. Yo te espero y te espero.
Esta es la música de otro de tus grupos favoritos, Efecto Mariposa. Es un tema que lleva como título 10 minutos. Y es una historia bonita en cuanto al tema, pero triste, porque habla de una historia que antes de empezar terminó. Sí. ¿Cuántas historias, en el buen sentido, Clara, han empezado en tu vida y no han terminado? ¿O han terminado antes de empezar? Me lo pones complicado, ¿eh? No. Pregunta que haya... ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Cuántas cosas en tu vida han terminado antes de empezar? Todos tenemos historias que han terminado antes de comenzar. Pues no... Bueno, quizás en algún momento, por ejemplo, tu carrera musical sí comenzó. Sí, bueno, puede ser por ahí. Pero la verdad que intento todo lo que empieza, lo intento acabar. Aunque me cueste trabajo, soy muy cabezón y muy perseverante. Todo lo que me propongo lo termino consiguiendo. Hombre, te propusiste ser ninfa del carnaval y lo conseguiste, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí. ¿O no? ¿Cómo fue esa experiencia de ser ninfa del carnaval? Pues eso fue una experiencia maravillosa. La verdad que nunca me olvidaré de ese carnaval ni de ese año completo. Me presenté un poco por probar, digo, a ver si cae. Y la verdad que fue un carnaval maravilloso. Si era por lo de Diosa, ¿no? Que no terminé. Pero que va, mi objetivo era ser ninfa. Una vez ya conseguido el objetivo, lo de ser diosa, si hubiera llegado perfecto, y si no, mi diosa, como yo le digo, Mónica, se lo merecía como la que más, y la verdad que muy bien, muy bien. Eso fue en el año 2005. El año de Alejandro Sanz, además. Es cierto, efectivamente. Que después, más tarde, como Graña, nuestro compañero en el control, es un auténtico monstruo, nos va a ir pinchando musiquita de la que a ti te gusta, que sabemos que te gusta. Queremos averiguar. Pero un año después, no contenta con tu experiencia como ninfa, va y si te metes, te nombran vocal del jurado del concurso oficial de agrupaciones del Falla. Pues sí, pues fue a raíz de... Tú, ¿eh? Pues sí. Y además muy jovencita, me llegaron a decir que era el miembro de jurado más joven de... Tenía 21 años, creo, digo, vamos, no sé todavía cómo me respetaba. Ya pueden ustedes deducir la edad que tiene Clara, o sea, que nació en el 84. Sí. Y fue a raíz, la verdad, de Manolo Rojas, que fue el presidente del jurado, que conocí yo en mi año de ninfa, y que yo hablaba mucho de carnaval con él, de carnaval antiguo. A mí me gusta de verdad el concurso de agrupaciones, el carnaval antiguo, y hablaba mucho de carnaval y me decía, pues tú sabes mucho. Y digo, es que las ninfas saben mucho de carnaval, aunque la gente no se lo crea. Y las no ninfas también. Y las no ninfas, claro. Pero tiene la famita de que no eso le... Sí. Y cuando a él lo eligieron presidente, pues me llamó por teléfono y me preguntó si a mí me apetecía. Más o menos me organicé con el tema de los exámenes, que en febrero hay en la facultad, y más o menos lo conseguí, y eso es otra experiencia de la que aprendí muchísimo. Sube la música, Graña. Bien, te iba a decir a ti, Clara, que tu debut en los medios de comunicación, y nada más y nada menos que en la radio, en la televisión y en internet, porque se están viendo, escuchando y viendo en cualquier punto, iba a ser un día como el día lluvioso y con esta música que tanto te gusta. Pues sí, la verdad que sí. Tú no te contentas con nada, porque tú eres una mujer emprendedora, es una mujer que se lanza todo como buena gaditana, una abogada en ejercicio, creo, ¿no? No me dedico al ejercicio de la abogacía, pero sí del derecho. Del derecho. Lo mismo que tu hermano, que también es licenciado en Derecho. No, él es en Administración de Empresas. En Administración de Empresas, efectivamente. Pero bueno, licenciada en Derecho, inició la carrera de solfeo, la tiene en grado medio, ha sido ninfa del carnaval, vocal del jurado del concurso oficial de agrupaciones. Pero con todo eso, es nada más y nada menos que fiscal de la Hermandad del Regidor Perpetuo, del Nazareno. ¿Cómo lo compatibilizas todo? Porque me imagino que tú estarás tirando papelillos y cantando coplas de carnaval con un erizo en la mano y pensando cómo organizas la procesión del Jueves Santo. Pues la verdad que ahora tengo muchísima ayuda de mis compañeros de la Junta. Antes sí, pero desde que estoy en el ayuntamiento sí que es verdad que me cuesta muchísimo más compatibilizar, porque las cofradías requieren, tú lo sabes, Guillermo, muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Y yo ahora la verdad que mucho me ayudan. En épocas de Semana Santa sí intento volcarme un poco más, en Cuaresma y demás, pero ahora es verdad que me riñen porque los tengo un poco abandonados. Me cuesta muchísimo. Intento ir los ratitos libres que tengo entre acto y acto, entre reunión, pero me cuesta. La verdad que sí que es complicado. Es complicado. Ahora es de los mayores orgullos que yo tengo en mi vida, la verdad. 15 segunditos. Seguimos hablando con Clara Posadas, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos reurbanizado la Avenida de la Bahía.
con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. La música de Alejandro Sanz, el año que dio el pregón del carnaval, que coincidió con Clara Posada como ninfa del carnaval de Cádiz. Hablamos del año 2005, hace ya 5 años de eso. ¿Cómo es un día en la vida de Clara Posadas desde que suena el despertador? ¿A qué hora, por ejemplo? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana suena el despertador. Yo creo que era el único, fíjate. Ya por lo menos me consuelo, sé que hay otro mortal que se levanta a esa hora. Bueno, Graña, ya somos 3, los que nos levantamos a las 6. Pues suena el despertador a las 6 de la mañana. ¿Y cómo se desarrolla un día normal en la vida de Clara Posada? Pues me voy a mi trabajo. Bueno, y Juanjo también, el compañero, también en el control de cámara, que ha protestado, sí, por ahí. Pues me voy a mi trabajo y a las 3 termino. Y a partir de ahí, pues la verdad que no, sabes que los concejales no tenemos un horario muy fijo, dependiendo de la agenda del día, pues tenemos los martes y jueves sí que tengo fijo el distrito, que es de 4:30 a 7:30 o así, y ya pues después un poco pues lo que nos depare la agenda de la alcaldesa. No, normalmente llego a mi casa muy tarde. Bastante tarde. Pero sí, la verdad que más tarde de lo que me gustaría. ¿Y a qué hora habitualmente metes en la llave en la puerta y dices, se acabó el día? Pues normalmente, pocas veces antes de las 11. ¿Antes de las 11 de la noche? Pocas veces. La verdad que es lo que peor llevo, ¿eh? Dormir tan poquito, yo que soy muy dormilona. Sí. Hombre, es fácil encontrarse a Clara por las tardes, no todas hay que decirlo porque tiene que acudir a multitud de actos por su condición de concejal, pero es fácil verla de vez en cuando por la calle, por el centro, particularmente de un lado para otro, a grandes pasos que prácticamente no da tiempo ni pararse con ella a saludarla y decir, voy con prisa, voy corriendo, adiós, y sigue Clara y se pierde por las calles de Cádiz. ¿Es bueno tener tanta prisa en la vida por algunas cosas o no? La verdad que no, que hay veces que deberíamos de sentarnos, reflexionar y ver y valorar las cosas importantes y a la familia, pero el ritmo de vida que tenemos es el que nos lleva la vida de hoy, el trabajo, las obligaciones, y no te puedes parar, es que como dice la alcaldesa, ni para coger impulso. Tú también sí que es el paso Martínez, claro. No nos quedamos otra. Es un paso muy bueno, por cierto, hay que decirlo, porque eso obliga a mucho, porque además apriete de lo lindo, dicen, ¿no? Yo siempre digo una cosa, el jefe que trabaja y que es responsable quiere a su alrededor gente que lo es. Y la alcaldesa, como sabéis todos, no la para ni el ave. Nadie. Es una mujer que impone un ritmo de trabajo porque se lo impone ella misma. Claro, ella es la que más trabaja de todo, ¿eh? Efectivamente. O sea, sin duda. Muchas veces llegamos a acto, a lo mejor ella viene de Madrid y venimos todos los demás quejándonos. Hay que vernos. Y llega ella como una rosa y decimos, pero si lleva desde las 4 de la mañana despierta. Oye, cuando te llama por teléfono y te dice, Clara, te quiero ver en mi despacho con la alcaldía, tragas saliva, te ríes, te pones seria, bebes normalmente agua. Me echo a temblar. No, pero no. Muy no, hombre, bien, normalmente será, me imagino, que para comentarte cosas, sí. Naturalmente, en comentarte tareas que las tienes que hacer, evidentemente. Claro. Que para eso eres concejal. Cuando tú tienes un ratito de relax, que me imagino que serán pocos, algún fin de semana y tampoco, naturalmente, porque tienes que ocuparte de tus cuestiones propias, naturalmente, dedicar el tiempo también a lo que es la cofradía del Nazareno, de que forma parte activa. Eres vocal, has sido vocal permanente durante 2 años del consejo local, hasta hace 3 años. O sea que tú no te has privado de nada, ni te privas de nada. O sea que lo he aprendido a llevar todo para adelante, precisamente por el conservatorio, porque desde muy chiquitita tenía muchas responsabilidades y que organizarme. Yo hacía la tarea del colegio en los descansos y entonces me he sabido organizar muy bien el tiempo. Mis amigas de facultad me decían, pero ¿cómo tienes tiempo para todo? Y después aprobaba. Hombre. Y es porque me he sabido desde siempre, me la han enseñado mis padres a organizarme el tiempo perfectamente. Así que de momento lo llevo todo muy bien. Y dentro de ese tiempo, Clara, que tú te repartes y te organizas lo mejor que puedes, naturalmente, cuando te pones a escuchar música, evidentemente esa es la música que te gusta escuchar. Este es Alejandro Sanz, creo, ¿no? ¿Tú tienes el corazón partido, alguna tirita puesta o no? ¿El corazón sigue intacto y con buena salud? No, sigue intacto. ¿Sigue intacto? ¿Nadie te lo ha herido? Sí, bueno, sí, pero ya son heridas pasadas. Está curado, ¿no? Sí, está curado. ¿Y ocupa alguien gracias, el corazón de Clara en este momento? Bueno, ahí está. Eso forma parte de la vida privada. De la vida privada, privada. Efectivamente. Pero sabemos que el corazón de Clara está medianamente ocupado, ¿no? Ahí. Dejémoslo ahí. Y cuando te sientas y te pones a leer, ¿qué te gusta leer? Pues mira, el último libro que me leí fue este verano,
y era el demo de, entre comillas, Perdona si te llamo amor. Ah, buen libro ese. Y la verdad que el típico libro que me llevaba a la playa cuando tenía un ratito, y la verdad que bien. Oye, no leo mucho, la verdad, ¿eh? Mi familia es mucho más lectora y me riñen, pero no, es que no me da tiempo. Hombre, buscar un ratito para leer es muy complicado, porque a mí particularmente me gustan mucho los libros y difícilmente puede uno leer porque no hay tiempo. No hay tiempo. Pero es un buen libro, además. ¿Y te gusta ir a la playa? Me gusta. Y aquí entre nosotros, que nos entera tu hermano, ¿cómo están las playas de Cádiz? Perfectas. ¿Están bien? Están muy bien, muy bien. ¿Tú eres su mayor crítica o no? Se lo digo. Me hace algunas veces más de caso, otras no, pero sí que la verdad que es una suerte en tener de compañero de corporación a un hermano, la verdad que sí, que nos apoyamos y nos decimos muchas veces lo que a lo mejor otros no se atreven a decir. No lo llama por teléfono. Oye, esto está aquí, esta esquina, más vale que vengas por aquí. Pues sí, la verdad que sí, le digo. O sea, y además tengo uno de mis colaboradores del distrito que es muy estricto con las playas. Y cada vez que hay algo que no le gusta me lo chivatea. ¿Ah, sí? Claro, y yo se lo digo siempre a Santi y le digo, Santi, que me han dicho, vale, mañana iré a mirarlo. Hemos sabido que tu música preferida es esta, qué tipo de lectura te gusta. Hay un libro, por cierto, del que hablamos aquí hace algunos meses. Tuvimos aquí, por cierto, a la autora, que es un libro que va cosechando un éxito tremendo. No sé si es no me quiero equivocar, la quinta edición, que es de María Dueñas, La vida entre costuras. No sé si te suena. Sí, me suena. Su libro dicen que es fantástico, que define a la mujer de los años 50, 60, 40, 50 más o menos, en el Madrid, precisamente, de una posguerra, de una guerra recién finalizada. ¿Estás jugando y tú juegas como mujer? ¿Crees que juegas como mujer el papel que te corresponde en la sociedad? Ya no te hablo a nivel político ni nada, sino te hablo en la sociedad en general. Hombre, yo creo que cuesta, porque la igualdad real yo creo que todavía no se ha conseguido, pero creo que estamos en el buen camino, que poco a poco se valora y se ayuda un poco a conciliar, sobre todo por el tema familiar, porque es verdad que las madres son las que siguen llevando el peso real de las casas. Y todavía queda mucho por hacer, pero creo que vamos en el camino correcto. Si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme solo, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser. El canto del loco es otro de tus grupos favoritos. Otro. Las letras del canto del loco, al igual que la de Alejandro Sanz y la de 10 minutos, quizás te gusta ese tipo de música porque forma parte de lo más actual del pop español, o porque sus letras, un tanto, si me apuras, urbanitas, se identifican un poquito con tu forma de ver las cosas. También es eso, que se identifican, y me gusta sobre todo escuchar música en español, porque me gusta, yo el inglés lo medio entiendo y lo medio hablo, pero claro, a la velocidad de la música no se entiende igual, y me gusta, la verdad, que entender lo que dicen las letras. Por eso siempre intento escuchar música en castellano. Ahora que nadie nos oye, claro, ¿tú has hecho alguna vez botellón o no? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. ¿Sí? Pero cuando era legal, ¿eh? ¿Lo has hecho botellón? Sí, ya no tengo ni tiempo, no Guillermo. Ni tiempo. O sea, que tú eras la que iba con la bolsa de plástico del supermercado. No, yo llegaba cuando ya estaba todo colocado. Estaba todo preparado, ¿no? Estaba todo preparado. No vamos a decir dónde lo hacías. No. Has hecho el botellón. Pero es normal, ¿no? Todo lo hemos hecho. Hombre, todo tiene su etapa, la natural. Verdad. No, me parece que el que reniega de cosas que han pasado en su vida, me parece que no es sincero ni es justo consigo mismo. Ni consecuente con su ni propia vida. Ni consecuente, por supuesto. Yo he tenido, cuando era más chica, pero desde que lo prohibieron, no. Se acabó. Se acabó. ¿Y al cine vas o no vas? Al cine voy cuando puedo, sí. La verdad que me gusta, ¿eh? ¿Y lo último que has visto? Pues lo último ahora mismo no sé decirte, pero no hace demasiado. Yo es que tengo muy mala memoria para las películas. Veo una película y al mes no me acuerdo de cómo ha acabado. ¿Te compras música o la descargas de internet? La suelo descargar de internet. Sinceridad, sí señor, sí me gusta. Sí. Sinceridad. ¿El cine poquito? ¿No tienes tiempo? No, cine no. No, vamos, no, voy al decirte cine. Que vas sí, al cine sí, poco. Intento ir cuando puedo. Mira, hoy he quedado, a lo mejor voy a ver al cine con dos amigas. ¿Y qué vas a ver? Pues queríamos ver La Bella y la Bestia. Ah, mira qué bien. Que la ponen en tres dimensiones. Eso está bien. Pero eso todavía bien. No sé si, porque me han puesto a todas a la misma hora, así que no sé si irán sin mí o si bueno, lo dejaremos para esa película para otro no día. Tiene sesión golfa, con lo cual. No, nada más que hay una sesión golfa. Tú imagínate La Bella y la Bestia en sesión golfa, como que no tiene qué sentido, va. ¿No? ¿Eh? Pero el otro día nos reunimos unas cuantas y dijimos, vamos a verla, como no...
no quería ir más nadie, dijimos, venga, pues nosotras tres. Oye, ¿y cuando tienes un ratito de lugar también te acercas por Santa María? Pues sí, es un sitio mágico para mí. Yo entro, además, como tengo la llave, tengo la suerte de disponer del Nazareno y sobre todo de mi Virgen de los Dolores un ratito para mí solita, que eso la verdad que es un privilegio que no... Por supuesto que sí. Que no todos tienen. Naturalmente que sí. Son, o estamos casi a punto de que sean las 10 de la mañana, con la música del Canto del Loco, quizás uno de sus temas icono, por así decirlo, su tema estrella. Vamos a escucharlo un poquito, nos vamos a una pausa y seguimos hablando con Clara Posada. Con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Nuevo diseño, más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Siempre saldrás ganando con Panisol. Atención, 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado el Castillo de Santa Catalina. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Tres minutos por encima de las 10 de la mañana o tres minutos por encima de las 9 de la noche si escuchan este espacio en redifusión a través de Onda Cádiz en radio. Como saben, todos los lunes, excepto el lunes pasado, por como recordarán, estábamos viviendo la luctuosa pérdida de Bello Ingunza, que fuera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz. Todos los lunes hablamos con... Vamos a hablar, y lo estamos haciendo y lo haremos, con todos y cada uno de los miembros de la Corporación Provincial Gaditana, de lo que es el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, para entendernos mejor. Todos los concejales de todos los partidos que irán pasando por aquí de forma alternativa, han pasado los portavoces de Izquierda Unida y PSOE, y lo irán haciendo pues a partir de hoy, se irán alternando el Partido Popular y el PSOE, el Partido Popular
Popular y el PSOE, y así iremos todos los lunes para que ustedes conozcan la parte, el lado humano, la parte que no se conoce habitualmente de los que se sientan, los que se van a sentar, por cierto, este próximo viernes en pleno, que hay justamente como cada primer viernes de mes en el Ayuntamiento de Cádiz. Tiene Clara puesto los auriculares y dentro de la música que estamos escuchando vamos a ver qué le dice esto que vamos a oír ahora. ¿Qué te dice esta música, Clara? Es el momento más emotivo de mi año, ¿sí? La salida del Nazareno. Cuando se abren las puertas, sale la cruz de guía, pero cuando sale él bajo la marcha real, después le interpretan, es las dos únicas marchas que le interpretan a lo largo de toda la noche, quitando la recogida. Y no, vamos, no hay palabras para describir el momento. Estamos escuchando la marcha Regidor Perpetuo que compuso el teniente coronel Abel Moreno y que forma parte del elenco de marchas dedicadas a Cádiz. Una marcha que con la que efectivamente el señor de Cádiz sale cada Jueves Santo a su barrio, al barrio de Santa María. Es un momento sublime en el que todo se te olvida, en el que todo se va, te dedicas y te entregas por entero a lo que es tu cofradía, tu devoción a la Virgen de los Dolores y también a Jesús Nazareno. No se olvida, yo no es un día que disfrute especialmente en el sentido de entregarme porque mi responsabilidad de fiscal no me lo permite. Yo creo que de las 2.000 personas que forman el cortejo del Nazareno, la que peor lo pasa, creo que soy yo y posteriormente mi padre, como hermano mayor. Porque mucha responsabilidad, son muchas cosas, son muchos imprevistos los que te pueden surgir, es el tiempo que últimamente estamos teniendo muy mala suerte los Jueves Santos. Y son muchas cosas, pero el momento de la salida me lo reservo para mí, la verdad que sí, que ese momento digo, por favor, 2 minutos, sola que le pida yo lo que me haga falta para ese año. Ese poquito de intimidad que tiene con los titulares, naturalmente. ¿Tienes fama de ser una fiscal muy dura? Hombre, muy dura no, soy muy estricta porque eso. Son mucha gente la que salen en el cortejo. Y cada uno de su padre y de su madre, el Nazareno tiene la tradición que tiene, de que allí un poco cada uno hacía un poco lo que quería, y me ha costado un poco, entre comillas, enderezarlo, pero más o menos va todo muy bien. Tú, evidentemente no te lo vamos a preguntar, quiero decirte, no lo vas a decir, pero ¿cuántas cosas, ya no solamente a Jesús Nazareno, al titular de tu cofradía y al regidor perpetuo de la ciudad, pero cuántas cosas pones o le pides o le agradeces, no solamente el Jueves Santo, sino cada día? ¿Qué le pides? ¿Qué quieres tú para ti, para tu ciudad, para Cádiz, para nosotros, para todos? Pues mira, para mí, sinceramente, quedarme como estoy, porque la verdad no le puedo pedir más a la vida. Salud para mí y para toda mi familia, el trabajo que gracias a Dios no me falta y a los que me rodean igual. Y un poco, pues, a Cádiz hay tanto que pedirle, que venga trabajo, que las administraciones fuera de nos ayuden un poco más, la Junta de Andalucía, el gobierno, que cumplan lo que han prometido. Y la verdad que después es que yo no puedo pedirle para mí más por lo que te digo, porque lo tengo todo y porque después cada persona te cuenta lo que le hace falta y te das cuenta de que eres una privilegiada. A Cádiz hay mucho que pedirle, sobre todo yo le pediría trabajo, porque si la gente tiene trabajo, se dignifican y ya todo lo que venga detrás, con la salud siempre por delante, por supuesto. Naturalmente que sí. ¿Te ves en el mundo de la política de aquí a 4 o 5 años o esto es una experiencia? Hombre, de aquí a 4 o 5 años sí. Para toda la vida ya no lo sé, porque eso tampoco depende, como sabes, enteramente de la que te habla. Naturalmente que sí. Pero sí, la verdad que es un mundo, a mí me gusta mucho, la verdad. ¿Y la llamada de la vida? Pues un poco más adelante, me refiero, ¿no? Sí. La llamada de la vida un poquito más adelante. Más adelante. ¿Te gustaría ser una mujer de aquí a 5 o 6 años? Con un par de chiquillos. Sí, 5 o 6 años a lo mejor es pronto, pero sí, tampoco me gustaría mucho más porque me gustaría ser más madre joven, sí. Pero sí que me gustan mucho los niños y tengo sobrinos, hijos de mis primas en Madrid y estoy loco con ellos, vamos. ¿Tú te ves empujando un carrito, cambiando pañales sí, y dando biberones? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar otro que no ha puesto Graña. Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección.
sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes. No quería hacer ninguna pregunta con respecto al tema que estamos escuchando, Por quererte, de Efecto Mariposa, porque ahí queda. Bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, esta música, este tipo de música según los temas. Un libro según lo hayas leído, una película según la hayas visto, ya hemos hablado también del Nazareno, ¿te impulsa o te hace que actúes en la vida de determinada forma? Quiero decir, según tu estado de ánimo, escuchas, ves, lees algo y te ayuda. Pues un poco sí, porque cuando uno está un poco más tristón, no se tiene que poner música que le anime y que le haga ver que los problemas del día a día no son problemillas, que lo grave. Gracias a Dios, a mí por lo menos no me ha tocado nada así. Y sí, intento rodearme de positividad. Yo soy una persona en general positiva, no suelo venirme abajo, la verdad que no. Intento ver la parte buena de las cosas, que siempre, aunque al principio no la veamos, siempre hay una. Oye, ¿cómo se lava? ¿Con agua fría o con agua caliente? Con agua caliente. Te cargas la ropa, te durará poquísimo, ¿no? La lavadora es sabia. Agua fría. Agua fría, pues ya lo bueno. sé. Bueno, oye, ¿y en la cocina cómo te defiendes? Uy, regular. ¿Desde la puerta o hacia...? Regular. No soy muy buena cocinera, ¿no? La verdad que no, que va. Bueno. Es que tampoco me pongo. Soy buena en postres, ¿eh? Que es lo que a mí me gusta, sí. Oye, eso está bien, ¿no? Hago... Una buena repostería. Sí, sí, eso sí, porque es lo que me gusta. Uh-huh. Pero no soy muy buena. No. No. Para nada. Tú que eres de la generación de... O sea, tú te encuentras sola en casa y te encuentras con que tienes que comer, echa un vistazo a la cocina y dice, quieta, teléfono de Telepisa. No, tanto no. Me hago una tortilla que siempre he socorrido. ¿Y no te haces ningún encargo antes de que se vayan tus padres? Clara, mucho cuidado y ten el número. Hombre, de los bomberos. Vamos. Y esto no. Se pone así, cada vez que se van de viaje y nos dejan una lista, pero bueno. ¿Qué te gusta comer? Pues la verdad que lo único que no como es bacalao. ¿No te gusta el bacalao? No. Está muy rico. Entonces, ¿qué es lo...? Lo demás todo, ¿eh? No soy nada tiquismiqui, me gusta... Hombre, tengo mis preferencias. Normal. Pero que no soy nada, que va. En mi casa no nos han dejado. Pero sí, no, hombre, eso es una buena educación. Pero si tú, por ejemplo, llamas a tu casa y tú le preguntas a tu madre, mamá, ¿qué de comer? Y te dice un plato tuyo favorito, ¿llegas antes a esa casa o no? Lo intento. Porque si no, mi hermano se lo come todo. Y si no llegas, te dice, guárdame un poquito. Claro. Normal, es lógico. Dentro de lo que es tu actividad profesional, porque hemos comentado, eres licenciada en Derecho, si tuvieras que defender una causa que fuera buena, justa, de esas que dicen perdidas, ¿cuál te gustaría defender? Difícil. ¿Por qué darías, entregarías y pondrías al servicio de quién y de qué? Pues realmente por cualquier cosa en la que yo creyera realmente, que dijera esto es injusto, que sea así, hay que cambiarlo, lo intentaría hacer. Aunque fuera eso, un poco causa perdida. Uh-huh. Lo intentaría. No, así en concreto no, ahora mismo no caigo, pero lo intentaría. ¿Qué tienes que hacer cuando salgas de aquí, Clara? Pues mira, tengo que ir al banco y después tengo que ir a dos o tres al ayuntamiento, tengo que ir a la oficina del distrito a entregar unos informes y después tenemos a la 1:30 reunión de grupo. Uh-huh. Te iba a preguntar, y te lo voy a preguntar de hecho, ¿cómo ha sido esta tu primera, porque ya estábamos finalizando, ya. Fíjate, ¿cómo ha sido esta tu primera experiencia bien, en un medio bien. De comunicación? Venía un poco asustada. ¿Por qué? Porque como no sabía tampoco a lo que me enfrentaba, pero vamos, muy bien, la verdad. Hombre, que genial. Te habíamos comentado ya previamente que tu pequeño temor era ese, que nunca te habías enfrentado, nunca has estado en un medio de comunicación. Jamás has hablado en público en un medio de comunicación. No, en un medio de comunicación no. Nunca. Ah, y te habíamos dicho que no pasaba nada. No es cierto, no me has mentido. No te he mentido y tranquila y todas muy las bien, cosas. Genial. De toda la música que hemos escuchado, de Alejandro Sanz, de Efecto Mariposa, del Canto del Loco, ¿algún otro tema, otro intérprete que graña y es una máquina de buscar? Algo de carnaval que no me habéis puesto. Algo de carnaval que vamos a poner, por ejemplo, ¿el qué? Para que le dé tiempo a graña. Pues mira, un paso doble de chirigota clásica, tipo Noli, el Cherry o algo así. ¿Del Cherry, por ejemplo, del Batallón de los Artibles? Venga, del Batallón. Lo va a buscar graña el compañero. Mientras tanto, ¿tú te sabes algo de lo que hayas cantado? Porque yo sé que te sabes de carnaval, el Ciento y la Madre. ¿Tú te sabes paso dobles, incluso cuplés, paso dobles enteros? ¿Te sabes popurrís y todo? Porque te lo sabes. Y cuplés,
¿Qué te atreverías a cantarme, Clara? Uy, yo canto fatal, Guillermo. No, bueno, yo también canto fatal y hago muchas cosas fatales. Sin embargo, aquí me tienes delante del micrófono, fíjate. Pues, ¿que tengo que cantar aquí ahora mismo? Sí, claro, si no se está viendo nadie, Clara, hija, tranquila. Bueno, pues te voy a cantar algo de las viudas. Venga, pero te tienes que acompañar con la... Con los nudillos. Por supuesto, vamos a escucharlo, venga. Vuelve ya el 3x4, el 3x4, bueno, vino con los ladrones, vino con los salseros, también lo trajo un viejo... Chirigotero puro que se entregó por Cádiz y le dieron por saco. Ay, vuelve el chintataratachín, ay, el chintataratachín. Del ritmo del 3x4, ya no. Además, magnífico, un aplauso. Muy bien, ha sido muy valiente. Solo canta mejor, ¿eh? Aunque no, pero... está tan el conservatorio. Cantas, no, cantas muy bien. No, lo que pasa es que no es fácil. Eso es el Noli, eso es de las bisabuelas de los viejos del 55. Sino que fue un primer una premio. Una gran chirigota. Una gran chirigota, sí, señor. Ahora vamos a escuchar, en cuanto de Graña lo tenga preparado, que lo está buscando, lo que ha pedido Clara precisamente de un paso doble clásico, por ejemplo, del Sheriff, de Juan Mabraza. Un cuplé dentro un poquito vamos a escuchar, precisamente del Batallón de los Jartibles, del carnaval de 2010, de este año que está a punto de terminar. En carnaval, ¿cómo te sueles divertir? A lo máximo, alternando la parte oficial que te vemos en el palco, concretamente las funciones de infantil y juvenil, concretamente junto a Carmen, allí las dos aguantando el... Sí, la verdad que la acompaño porque es solo, en teoría, cosa de ella, pero... La verdad que siempre estar acompañado es... Y son muchas horas, porque después además casi que se enlaza con el de adulto. Sí. Y le intento, si ella no puede, voy yo. Nos intentamos compaginar para que no... Porque la verdad que termina uno cansado desde las 4 de la tarde a lo mejor hasta las 9 o así que acaban. De la noche. Oye, ¿y en Cádiz en qué lugar te gusta irte a decir aquí no me va a encontrar nadie y me gusta estar en 10 minutitos para mí, pero en un rincón de Cádiz? ¿Cuál? Pues yo, para relajarme, lo que hago es lo que yo le llamo la vueltecita gaditana. Que voy con mi moto y me doy una vuelta por lo que es la ronda de... Por el Campo del Sur, la Alameda, toda la parte de fuera. Después calles un poquito, termino por la Viña. La verdad que, además, desde muy pequeña iba con mi padre. Y ya después, yo que tengo moto, lo hago. Y sí que me despejo la parte de la Alameda y eso es... Un privilegio. ¿Y paras en la moto en algún lugar determinado para decir este ratito, este poquito, este rinconcito lo voy a disfrutar más plenamente o no? A lo mejor por la zona de la Punta San Felipe, que hay más tranquilidad. Pero yo volando escapé. ¡Toma! Pa' ti para Sarkozy. Luego dando un paseo por Londres. Me ataco un inglés con una fusta. Estoy cagándome en su casa y en la de Isabel II. Al final me fui a ver los monumentos por toda Italia, pero un italiano quiso matarme con una estatua. Yo me llevo al lado, yo me llevo al lado, y dejaron a Berlusconi todo señalado, todo señalado. Vamos por la carrera, para despegar, que vamos a picar, que vamos a picar cuando lo den el capitán. ¡Al ataque! Un gran estribillo, un ¿eh? Un gran estribillo, efectivamente, el del Batallón de los Artibles, la chirigota, primer premio por otra parte, segundo premio en la modalidad de chirigotas, la chirigota del Sheriff, de Juan Mabraza Benítez. Estamos finalizando ya, Clara, además del carnaval, de los temas que hemos escuchado musicales, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quieres despedir? No hasta siempre, pero sí hasta una próxima vez. Con Regidor Perpetuo. Con Regidor Perpetuo, pues Graña, con Regidor Perpetuo, que lo está buscando en el ordenador, vamos a también a despedir a Clara Posada Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Cádiz por el Partido Popular, de... Está reiniciando un sistema informático, porque aquí dependemos de los... ¿Cómo, claro. ¿Cómo te llevas con la informática tú? Bueno, me voy intentando entender. ¿Te llevas? Sí, pero me cuesta. ¿Estás en las redes sociales? Sí, estoy. No escribo mucho, pero las tengo. Tengo Facebook y... Nos tenemos en el Facebook. Sí. Yo tampoco escribo mucho. Yo cuando lo abro me encuentro 18 millones de mensajes. Sí, yo igual. Pero del mes de septiembre no te vayas a creer. Además, me gustan, pero en parte me parecen un poco, no peligrosos, pero no me termino yo mucho de fiar, de que todo el mundo... Hay que saber utilizarlo. Sí.
hay que saber utilizarlo. Pues os digo que mientras Graña está tranquilamente buscando esa marcha, agradecerte muy de veras que hayas venido. Clara Posadas, concejala del Ayuntamiento de Cádiz, de la que hemos sabido un poquito más, de esta licenciada en Derecho, abogada, aunque no ejerce como tal propiamente la abogacía, una mujer que sabe de música, que es titulada en grado medio en piano, solfeo y conjunto coral en el Conservatorio de Música de Cádiz, que ha sido ninfa del carnaval. Como ya dice, me quedé en semidiosa. Ha sido ninfa. No, del... ninfa. Diosa del carnaval, vocal del jurado del concurso oficial de agrupaciones y es fiscal de la cofradía del Nazareno. Muchísimas gracias, Clara, por haber estado aquí con nosotros en este tu debut en los medios y, como te digo, que no sea la última vez que nos visites. Muchas gracias, Guillermo. Con tu música, la marcha, gracias. Regidor Perpetuo, te agradecemos el que estés aquí. Adiós. Veinte minutos por encima de las 10 de la mañana, cambiamos rápidamente el tercio, dejamos esta charla que hemos mantenido con Clara Posada, que es, como hemos dicho, concejala del Ayuntamiento de Cádiz, en lo que ha sido su primera entrevista, hay que decirlo, su debut en los medios de comunicación. Y pasamos, como cada lunes, hacemos a esta hora más o menos, a hablar de medicina y lo hacemos de la mano de Juan Carlos Moreno, médico. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Que en esta ocasión, este lunes, viene acompañado en este caso de una mujer que él me hablaba el otro día y no paraba, por cierto, por cuanto su profesión es la que es, pero por lo que es su propia filosofía dentro de su profesión, para entendernos, ¿no? Sí, sí. Ahora lo vamos a comprobar, ¿no? Y entonces nos va a hablar de un hospital que pertenece a la empresa Pascual, que es el Hospital Doctor Pascual, que está en Málaga, que tiene una historia bastante bonita, porque en su momento fue hasta un monasterio, y por eso es un hospital emblemático, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya podría empezar por explicarnos más o menos esa historia. Presentarla en primer lugar. Exactamente. Se trata de Begoña Capote, que es directora de enfermería del Hospital Doctor Pascual. Begoña, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. ¿Es cierto todo lo que ha dicho Juan Carlos? Sí, totalmente. El hospital tiene una historia que se remonta ya a finales del siglo XV, uh-huh, cuando los reyes católicos tenían que reconquistar la ciudad de Málaga, que estaba invadida por los musulmanes. Entonces, pues, el rey en esos momentos estaba un poco como desesperado porque el cerco no podía cumplirlo para reconquistar lo que es la ciudad. Entonces recibió la visita de unos frailes, que era una orden nueva, era la orden de los mínimos, cuyo patriarca, que era San Francisco de Paula, los mandó porque quería que esa orden se introdujera aquí en España. Uh-huh. Y le vino con un mensaje diciéndole que no se preocupara, que siguiera acercando la ciudad y que a los 3 días la reconquistaría. Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos. Totalmente. Hace un poco de tiempo. Ahí va. Hecho que ocurrió finalmente.
Entonces, el rey, que tenía una imagen pequeña, le otorgó la victoria a esa pequeña imagen, por lo cual le llamó Virgen de la Victoria. Que no estamos en clase de historia, ¿eh? Que conste, que estamos en lo que es el tiempo dedicado a la salud, pero es importante destacar, porque, como decíamos anteriormente, nuestra invitada Begoña Capote, que es directora de enfermería, es una amante, por otra parte, de lo que es la historia de lo que precede precisamente a este hospital, en un edificio emblemático, por otra parte, en la ciudad de la Costa del Sol, la capital de la Costa del Sol. Efectivamente. Por lo tanto, la Virgen de la Victoria, que es su patrona, la patrona de Málaga, no se llama así ni es así por una cuestión de capricho, sino que arranca desde 1400, más o menos. Efectivamente. Entonces, pues nada, los frailes ya le fundaron allí un convento, y por eso es por lo que va muy unido, porque ya en el siglo XVII el conde de Buenavista fue el que patrocinó la construcción de lo que es el santuario con el monasterio, que estaban unidos totalmente. De hecho, el patio del hospital es lo que conservamos de la forma primitiva de ese tiempo. Entonces, un patio muy bonito, un patio que además tiene estructura casi cuadrada, tiene 5 arquerías, los capiteles son corintios, tiene en los recuadros de los alfiles y los antepechos del piso superior tienen rasgos mudéjares, y tienen también 5 capillas, que hoy son los despachos de la dirección del hospital, donde está la gerencia, la dirección médica, la de enfermería, la administrativa, que eran capillas mortuorias, en donde se enterraban los nobles de la ciudad. De hecho, en el techo tiene unas bóvedas, todos los despachos, con pintura de los escudos de las personas que fueron enterradas allí. Me imagino, Begoña, que tiene que ser, vamos a dejar esa música de fondo con esas imágenes, un auténtico lujo trabajar en un, desarrollar la profesión sanitaria en un edificio tan cargado de historia como el que estamos viendo. Ahora son las instalaciones sanitarias del propio hospital, pero tiene que ser una auténtica maravilla, ¿no? Sí, totalmente. Es un sitio en el que se respira una paz que no se respira en cualquier hospital. Lo que me contaste ayer, por ejemplo, que los enfermos en el, cuando van al patio. Ah, sí, los enfermos, sobre todo, hombre, los que pueden hacerlo, se bajan allí al patio, porque es eso, se respira una tranquilidad. Incluso hay veces que uno llega a pensar que se remonta a aquellos tiempos donde tú te pones a imaginarte cómo están por allí los frailes, cómo, no sé. Estás en otro mundo, la verdad que es otro mundo. Hombre, Málaga se encuentra a la Costa del Sol, pero Málaga concretamente en lo que fue la zona más o menos de dominación árabe, cuando invadieron nuestro país, y uno de los legados más importantes que hubo que dejar los árabes fue el tema de la medicina, concretamente. Sí. Me imagino que uno, cuando se encuentra en un edificio como este, desarrollando la medicina del siglo XXI, no puede olvidar, no quiero equivocarme y que me expulsen, que fue Averroes, precisamente uno de los padres de la medicina árabe, la medicina moderna, los que desarrollaron esos sistemas que todavía se utilizan en la actualidad. Lo comentamos ayer, ¿verdad? Sí. Mientras tomábamos una cervecita, salió ese tema. O sea, que fueron una base fundamental para la medicina que tenemos actualmente. Y todo eso desarrollado, Begoña, en ese entorno, sí, sabiendo que seis siglos atrás los árabes estaban poniendo en práctica la medicina, y que 600 años después todavía se siguen aplicando esos métodos, algunos de ellos, a la moderna, y en ese edificio, como para agarrarse una columna y no marcharse de ahí, ¿no? Totalmente. La verdad que es una satisfacción muy grande trabajar en un hospital de esas características. Tú estás en el hospital, eres jefa de enfermería, como hemos comentado, el hospital Doctor Pascual, aquí en Cádiz. En Málaga. Exactamente. Pertenece a la empresa José Manuel Pascual. Que si no, Eva se enfada. Totalmente. No, ya quiero decirte, estás de la empresa que radica en Cádiz. Efectivamente. Es una empresa de gestión hospitalaria, como hemos comentado en alguna otra ocasión, y tú desarrollas tu labor allí. Sí. Una labor que, por la documentación que tú has facilitado a Juan Carlos, y Juan Carlos ha aportado también al programa, ¿en qué se diferencia de lo que tú llevas a cabo dentro de lo que es la dirección de enfermería a otros hospitales? Ah, este es un hospital que está concertado, igual que todos los hospitales de la empresa, como Grupo 4, con lo cual tiene todo tipo de especialidades, y sobre todo nuestro mayor cliente es la Consejería de Salud.
Allí lo que nos derivan son listas de espera de pacientes quirúrgicos, uh-huh. Los pacientes médicos y también pruebas diagnósticas que, por ejemplo, resalta que en el caso de la mamografía pues cumplimos el Real Decreto del Cáncer de Mama. Y estamos a disposición de la Consejería de Salud. Uh-huh. Aparte que, bueno, que en el servicio de urgencia pues también vienen mutuas y hay conciertos con algún privado, pero básicamente nuestro mayor gestor es la Consejería de Salud, a la cual estamos ayudando cada vez que les hace falta. Que os ha reconocido el sello de acreditación. Efectivamente, que desde poco, este año, sería sobre mayo por ahí, tenemos acreditado todos los hospitales por la Agencia de Calidad. Un trabajo que ha sido además muy arduo, de muchos años, pero algo que ha reportado mucha satisfacción a todo el mundo porque ha tenido que colaborar absolutamente todo el personal, desde el primero hasta el último, y que nos ha reportado pues muchas formas de ver las cosas en diferentes posturas y siempre pensando en el enfermo, que en definitiva es el centro y es por el que tenemos que luchar. Un hospital, por tanto, concertado con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Un hospital con capacidad para ¿cuántas camas tiene el hospital? Unas 220 aproximadamente. ¿No hay masificación, por tanto? No, hay veces que lo tenemos lleno, pero nosotros le damos mucha salida. Muchas camas, 200 camas. No, le damos mucha salida porque de lo que más tenemos sobre todo es de quirúrgico. Uh-huh. Y los quirúrgicos la verdad que tienen una salida, es muy rápida. Lo que está en patologías leves, ingresan una tarde, se operan a la mañana siguiente y 24 horas después se van de alta. Son muy pocos los que se quedan más tiempo. Y aparte medimos muy bien lo que son las horas quirúrgicas, de tal forma que nosotros no solemos dejar ningún hueco libre. Uh-huh. O sea que por las tardes, que es cuando suelen ingresar, si alguien llama diciendo que no va a venir, o por el contrario, vemos que alguien no aparece, se le llama, eso está totalmente protocolizado, de tal forma que desde el área de admisión llaman al paciente, se lo comunican a la supervisora suele ir a las consultas porque ya con algunos pacientes ya se ha hablado en la misma consulta y se les ha dicho que si ellos estarían dispuestos a lo que nosotros les solemos decir de un día para otro, uh-huh. a llamarlo, y intentamos llenar todos los huecos precisamente para intentar que nadie espere más tiempo del preciso. Vamos a hacer un alto 3 minutos apenas y enseguida seguimos hablando con Juan Carlos Moreno, médico, y con Begoña Capote, directora de enfermería del Hospital Doctor Pascual, que está ubicado en Málaga, en la Costa del Sol, y que nos está visitando, que también llueve allí de lo lindo, en Málaga. Y enseguida continuamos hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el espacio entre catedrales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. Hermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos.
No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el pabellón del casco histórico con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Y 4 sobre las 10 de la mañana, apenas y 20 minutos, poco más, 22 nos quedan, nos restan de estos buenos días que comenzábamos a las 8 como cada jornada y que estamos compartiendo como cada lunes hacemos en esta última parte con Juan Carlos Moreno, médico, que viene acompañado hoy de una gaditana afincada en Málaga, como es Begoña Capote, directora de enfermería del Hospital Doctor Pascual en Málaga, cuya historia hemos conocido de un edificio singular, un edificio emblemático que efectivamente estamos ahora hablando, que se encuentra ubicado justamente arriba, en una calle que hace cuesta, la calle de la Victoria. El santuario se encuentra arriba del todo, prácticamente justamente al lado del santuario se encuentra el hospital. Totalmente. Mismo centro de Málaga. Cuando te subes, cuando te agobias demasiado en el trabajo, ¿te sueles a Gibraltar o no? No, la verdad que con ese patio no me hace falta irme. Digo, digo para verte un poquito desde arriba, un poquito todo de giro. Alguna vez subido, sí, porque las vistas son muy bonitas desde allí. Pero hablemos de tu trabajo, Begoña, porque como decía anteriormente, tú desarrollas la actividad, aparte de ser directora de enfermería de un hospital de esas características. Tú ves la enfermería desde que tú decidiste ser enfermera titulada, ves tu trabajo de una forma distinta. La enfermería no solamente atender a un paciente, va mucho más allá, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo lo consigues? Porque yo creo que eso hay que mirarlo siempre pensando, o lo que se suele decir que es la empatía, poniéndote en el lugar de lo que está pasando ese paciente. Nos tenemos que dar cuenta que está en un medio que él no conoce, un medio que en realidad le es hostil, en el que tú no es que vayas a hacerle daño, pero lo pincha, le pone una sonda. En realidad, si tú no le das cariño, pues esas cosas todavía se sufren mucho más allá. Entonces, ese es el concepto que quizá hay que recalcarle a todo el mundo y más a las generaciones nuevas que vienen estudiando, que hay que mirar al enfermo como si uno fuera y hacer lo que a uno le gustaría que le hicieran y dejarle hacer lo que no. Naturalmente, y más que tener, por así decirlo, establecer esa empatía, ese feeling con el paciente, también con los familiares, que es muy importante. Totalmente, totalmente. Porque el que sufre es el paciente, pero no podemos olvidar que también sufren los familiares. Para nada, tienes toda la razón. Tú realizas talleres para familiares dentro del hospital. Explícanos qué es eso. Pues esos son unos talleres que se realizan sobre todo para los pacientes médicos, que en realidad son los que están un poco más desvalidos y la familia también se encuentra un poco más preocupada por la situación. Entonces, cuando nosotros prevemos que son pacientes que se va a dar de alta, pues se habla con la familia y se le pregunta si es su cuidador principal, si tiene otro cuidador. Es como una especie de entrevista que se le hace cuando ingresan. Si están en residencia, si no están, porque muchas veces están en la residencia, ellos mismos son los que te dicen, mira, es que yo está en la residencia, no le voy a hacer nada. Pero el que no, pues lo que se le hace es a pie de cama. Son unos talleres que se implantan, se imparten 2 días a la semana y previo acuerdo con la familia para que estén en el momento de que se vaya a dar la clase. Entonces se le habla básicamente a pie de cama de las patologías que tiene su familiar. ¿Qué tiene de sonda nasogástrica? Pues se le habla de la sonda nasogástrica, de cómo es, de los cuidados que tienen que tener, de las rotaciones, de lo que tienen que hacer con si hay algún desplazamiento, qué les puede pasar si cuando le van a dar de comer ven que no pueden administrarle la comida por la jeringa, que tiene que tener su tapón puesto, que tienen que limpiarla para que no haya ningún problema. Eso lo trasladamos también con las ondas vesicales, le hablamos de los cambios posturales, de la higiene que tienen que tener, el cuidado del pelo, de las uñas.
Y finalmente la fisioterapeuta también suben y le hablan también un poco de lo que es la rehabilitación pasiva para que le hagan ejercicio. Y al alta se le da un librito en donde se le explica todas esas cosas muy sencillamente, pero para que ellos sepan, por ejemplo, lo que hemos hablado de la sonda nasogástrica, pues que si ven que no le pueden administrar la comida, que no la fuercen y llame a su centro de salud, a su enfermera gestora de caso, para que ellas ya pongan los medios para arreglar, porque probablemente habrá que cambiarle la sonda nasogástrica, que muchas veces pues se atora y hay que cambiarla. Eso es otra filosofía de ver la enfermería, porque como tú comentabas anteriormente, quizás los jóvenes, los chicos y chicas que están saliendo esas nuevas jornadas de enfermería, de enfermeras diplomadas, no ven precisamente la enfermería de esa manera. Quizás la enfermería que se inculca, que se enseña ahora en ciencias de la salud, en este caso, es una enfermería quizás excesivamente teórica. Mi opinión es que sí, ¿vale? No sé si a lo mejor ahora con las nuevas programas que hay de estudio, el Bolonia que ha empezado este año, con la licenciatura y todo lo demás, supongo que ahí, por lo que yo he podido escuchar, a lo mejor cambia un poco la cosa porque tengo entendido que van a tener muchas más prácticas. Esta es una profesión que indudablemente tienes que saber de teoría, pero que lo fundamental es la práctica. Y si me permites, Begoña, quizás yo creo que es una pregunta que surge sola, para pedirte tu opinión, naturalmente. Sí. Lo acabas de decir, los planes Bolonia. Sabéis que este año se planteó esa gran disyuntiva, esa gran polémica que hubo de los alumnos estudiantes que a través de módulos de formación profesional estaban accediendo, quizás precisamente porque la práctica era el 80% de sus estudios, a los que por parte de lo que es la selectividad estaban por otra vía accediendo. Sí. Y estos primeros estaban ganando la partida a los segundos. Sí. Vamos, yo lo que quiero decirte, la práctica en FP, en los módulos, que son de grado superior, estaban ganando precisamente los que han cogido el camino del bachiller. Claro, pero yo creo que a lo mejor eso es una opinión personal también, eso, ¿vale? Eso te pido. Yo entiendo que a lo mejor para el estudiante que ha estudiado hasta... yo voy a hablar de la titulación antigua, hasta el COBO, ha hecho su selectividad y después ve que la partida se la ganan los de formación profesional, pues puede ser un poco que sí, que no les agrade, ¿vale? Pero también entiendo que la mayoría de los alumnos que acceden por formación profesional, ellos han hecho, en la mayoría de los casos, han llegado incluso hasta COBO. Incluso han hecho selectividad y como no han accedido a donde querían, es por lo que se han ido a la formación profesional. Con lo cual, no veo yo tanto, yo creo que quizá, en cierto modo, y en algunos de los casos, que no digo que sean en todos, yo creo que están quizá más preparados porque han dado más vueltas para llegar al fin que quieren conseguir. Y más vocacionales que los que han accedido. Efectivamente. Y en esta profesión se exige tener una marcada vocación, si no estás apañado. Pues sí, lo que pasa es que eso muchas veces también te digo que no se da y que eso se nota mucho. Quizá muchas de las personas cuando están estudiando lo tienen eso dirigido más a lo que es el trabajo, que no es que lo juzgue mal, sino simplemente es que pienso que cuando los trabajos son vocacionales, esas cosas después se notan, y se notan mucho. Tú notas perfectamente cuando una persona lo está haciendo porque le gusta, tú ves que se implica, que se da cuenta de detalles que otra persona que no le gusta no se da cuenta, o si se da cuenta, no lo tiene tan en cuenta. Que es la que simplemente va y cumple con sus obligaciones y ya está. Y pregunta rápidamente que cuánto queda para las 3 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. O los que están con el, o los que están con el bolso colgado en el hombro 5 minutos antes de que dé la. Sí. También, ¿verdad? Igual que en la medicina, si Fleming levantara la cabeza, probablemente se llevaría un disgusto. Si Florence Nightingale, concretamente, levantara la cabeza como madre que fue de la enfermería, ¿también se llevaría un disgusto de cómo está la profesión o no? No, yo pienso que no. En eso pienso que no. Ella fue la madre de la enfermería moderna y del modelo conceptual. Y bueno, la verdad que fue la primera mujer que los británicos la mandaron a la guerra de Crimea y en Turquía, sobre todo para cuidar de los heridos de guerra británicos. Se llevó a 38 enfermeras. Y ella fue además la coordinadora y fue la que investigó, la primera mujer que investigó, a la primera mujer que le dejaron hacer eso y la primera mujer que investigó de los problemas psicológicos derivados de la guerra. Uh-huh. Y además inculcó, que gracias a ella, es una de las cosas que hoy más hacemos, lo que es las normas de higiene en el campamento.
que una vez que ella llegó allí, se dieron cuenta que cuando ella implantó esas medidas higiénicas, muchos de los soldados que fallecían dejaron de hacerlo precisamente por eso. Además era una mujer muy culta, le encantaban las matemáticas y sobre todo la estadística. Después no se dedicó tanto a eso, sino se dedicó más a promulgar que se hicieran esas cosas más que a su labor como enfermera. Pero sí, le debemos... Y estamos hablando del siglo XIX, o sea que... Efectivamente. Ahí se partió todo, toda la base de la enfermería de hoy día, ¿no? Una profesora de enfermería que está rodeada de tópicos, de típicos, que no tienen para nada que ver con la profesión, evidentemente. Tú, te gusta la lectura, seguramente sí. has oído hablar del libro No serás un extraño, de Morton Thompson. He oído hablar, pero tengo que decir que no lo he leído. Es la historia, precisamente, de una pareja, ella es enfermera y él, ella la conoce a él, estudiando medicina, y sacrifica su carrera para pagar la carrera, que tú la has leído el libro seguramente, que él sea médico. Es una historia muy bonita. ¿Se llegaría tanto a sacrificar, ella sacrifica su carrera de enfermera para que su pareja sea médico? ¿Hubiese llegado a una ocasión a eso o no? ¿Tu propia vocación, tu propia profesión? Yo pienso que como a sacrificarla, no. A lo mejor la apartaría y la dejaría para después. Temporalmente. Sí. La historia de No serás un extraño la sacrifica por completo. Yo creo que lo dejaría temporalmente. Porque a mí es que me apasiona. Entonces ya. Cuando las cosas te apasionan... Y dentro de los tópicos, ¿te identificas con el paciente inglés? Me identifico con el paciente inglés. La película. En algunas cosas sí, en otras a lo mejor no. ¿Te molesta que se rodee tanto de tópicos al mundo de la enfermería? En algunas ocasiones sí. Sobre todo en las películas. Efectivamente. En algunas ocasiones sí, en otras a lo mejor pues sí, tienen, y hay algunas, por ejemplo, en Pearl Harbor, las enfermeras tienen un papel importante, y ahí sí que tú lo ves y dices, pues me gusta. Sí. Hombre, lo digo esto porque si nos retrotraemos y seguimos hablando de cine, de lo cual nuestro compañero Juanjo, que está ahí arriba en la segunda planta realizando, sabe mucho más que yo, eso es evidente. Pero, ¿tú has visto a las chicas de la Cruz Roja? Sí. ¿Y qué te dice eso? Porque... ¿Fue un momento en el que se intentó de alguna forma vender el que la mujer era únicamente algo que estaba ahí para una cosa muy, muy bonita? No se decía de verdad, forma parte de la historia del cine español, sí, totalmente. Pero en los años 60 naturalmente, pero estaba hecho un poquito más de cara a la galería, no se identifica con la realidad. No, yo pienso que no, quizá eso está muy encauzado a que era una labor prácticamente femenina, y yo tampoco creo que sea una labor femenina. A eso voy. Es una labor de todo el que le gusta hacerlo y lo haga con vocación y con cariño. Enfermeros y enfermeras. Efectivamente, dependiéndome de... Sí, la vuelta a lo de hoy, ¿no? Lo que pasa es que la película esta, bueno, era de aquel tiempo, y en aquel tiempo se hacía ese tipo de cine. Sí, total. Me callo el adjetivo. Propaganda. Sí, la propaganda, evidentemente. Se hacía, sí, está sí. Claro. Hombre, enfermeros y enfermeras, no hay distinción. No, para son nada. Profesionales de la medicina. Exactamente. Igual que en el caso de las matronas, que en el hombre se dice también matrona, que es curioso. Lo comentamos el otro día. Lo comentamos aquí el otro día. Pues exactamente igual, a lo mejor quizás, yo creo de todas formas que ya todo el mundo está un poco más concienciado, quizás los primeros fue los que les costó mucho más trabajo, de tú estar allí y verte a un hombre en vez de una mujer, porque lo que te esperaba era una mujer, ¿no? Pero ahora yo creo que todo el mundo está concienciado con esas cosas y ya tú no lo tomas de la misma manera. Es lo que toca comentar, lo que tiene que ser buenos profesionales y que guste la profesión. Totalmente, sí, eso es lo fundamental. Da lo mismo después el sexo, ¿no? Como se suele decir. Totalmente. 15 segunditos y seguimos hablando. Me está encantando la charla con Begoña Capote hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Integral del Mayor. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Estamos ya casi prácticamente finalizando, y sí, en estos últimos instantes de charla con Juan Carlos Moreno y con Begoña Capote, que es gaditana, pero que lleva ya algún tiempo como directora de enfermería en el Hospital Doctor Pascual en Málaga, en un hospital realmente fantástico. Hoy vamos a pedir a Juanjo, nuestro compañero, que rescate las imágenes que nos han salido anteriormente con una música, así que la hemos escuchado también anteriormente, de dónde desarrolla su trabajo Begoña allí en Málaga, que es una auténtica maravilla de edificio. Mientras nuestro compañero Juanjo la rescata, como digo, casi finalizamos. Trabajar en ese hospital que estamos viendo nuevamente y cuya historia ya ha explicado efectivamente Begoña. Cuando una enfermera, en tu caso, sí, aunque tú eres directora de enfermería,
te encierras en esas paredes, bien sea en estas o en otro hospital, y trabajar continuamente, diariamente y en todo momento con el dolor, porque trabajáis con el dolor, sí, te hace tener una especial sensibilidad de lo que es la vida, lo que es el ser humano y todo, sí, lo que... Sí, la verdad es que sí. Te das cuenta que la vida hay que vivirla, porque desgraciadamente todos los casos que tú ves todos los días, algunos son tan sumamente tristes que tú llegas a plantearte, qué pena que esto me va a pasar a mí algún día, probablemente. Y afecta. No quiere que te afecte, pero te afecta. ¿Te quitas el pijama y lo dejas en el hospital o te sueles llevar alguna cosa cuando sales del hospital a casa? Quiero decir, de problemas. Me lo suelo llevar. ¿Lo suelo llevar? ¿No desconecta? No, la verdad que no. Es lo que ella comenta, depende de cada situación. Hay situaciones tan, sí, tan drásticas que al final uno sigue pensando cuando está en casa sentado, relajado. Sí. De lo que has vivido. Hay algunos problemas que no... que tú te planteas que no entiendes cómo hoy en día pueden pasar, ¿sabes? Y tú intentas olvidarlo, pero indudablemente tu condición probablemente no te deja olvidarlo. Porque al día siguiente vuelves a tener el problema, sí, in situ, ¿no? En vivo, mejor, sí, dicho. Además tú le coges muchos cariños a algunos pacientes. Bueno, es un mundo que es totalmente diferente quizá a la realidad, y ahí ni hay crisis, ni hay otros problemas que no sean en el que tú te estás moviendo. Ni el Madrid ni el Barcelona. No, tampoco. No, tampoco. ¿Y te has sentido, alguna vez, Begoña, incomprendida en tu trabajo por los propios pacientes, no por el propio centro? Es decir, ¿no se dan cuenta de que lo que estoy haciendo, todo lo que sé de mí, dándolo todo para mitigar su sufrimiento, su dolor, y aún así no me comprenden? Pues mira, más que con los pacientes, creo que probablemente muchas veces con los familiares, sí. El paciente normalmente te ve... A ver, yo diferencio realmente dos tipos de pacientes, los niños y las personas mayores, ¿vale? ¿Por qué? Los niños tienes que tener mucho cuidado porque ellos lo que quieren es experimentar, y cada vez todo lo que ven es para ellos algo nuevo y quieren aprender. Y cuando te ven y que están en un medio así, como hayan cogido un poquito de confianza, tú es como si fuera su familia, de hecho te dan abracitos. Y los ancianos, por otra parte, es todo lo contrario, son personas que lo han sabido ya todo en su vida y ahora no saben hacerlo o no pueden hacerlo, con lo cual le vuelves a coger el mismo cariño y te lo llevas para ti, aunque no quieras. Por supuesto que sí. Oye, con los jóvenes, porque tendrás gente joven a tu cargo. Sí, claro. Allí en Málaga, en el hospital. ¿Qué consejo le, cuando te llega un enfermero, una enfermera nueva, qué es lo primero que le dices? Pues mira, lo primero que le digo es que tienen que valorar mucho con lo que están trabajando, que no son papeles ni números, sino que son personas, que tienen que tener muy claro que la seguridad del paciente es lo primero, que todo tiene que ir registrado con nombre y apellido, porque los números, números son, y las personas somos personas, no números, y que tienen que ponerse siempre en lugar de las personas a las que están tratando. Y que cualquier pregunta que tenga la tienen que hacer cuando quieran. Desde el punto de vista profesional, desde, sí, el punto de vista personal, poner todas las dosis de cariño, de tranquilidad, totalmente, de paciencia. De cariño. Y de psicología también, incluso. Con... Sí, muchas de las veces, de hecho, la psicología, aunque no nos demos cuenta, funciona más de lo que pensamos. Uh-huh. Pero con los pacientes, con los familiares, incluso con los mismos profesionales, que muchas veces tienen problemas que tú cuando hablas dices, pero tú, ¿por qué te preocupas de eso? Si eso es, hoy en día, lo que menos importancia tiene. ¿Un buen enfermero, una buena enfermera, le puede enmendar la plana a un doctor por aquello de que tiene un contacto más directo con el paciente? Sí, claro. ¿Tú solo has enmendado a algún médico? Más que enmendado, he puesto a lo mejor mi punto de vista. ¿Y te ha sido aceptado? Sí, sí, yo pienso que cuando uno habla con convicción... Hoy día no hay problemas de ese tipo, ¿verdad? No, para salvo nada. Salvo excepciones, ¿no? De hecho, mira, nosotros tenemos un comité de seguridad del paciente y efectos adversos en el que yo propuse que los médicos de lo que es mi hospital pues dieran talleres prácticos al personal de enfermería hablando de sus patologías, uh-huh, que dijeran las definiciones, incluso explicaran un poquito cómo era exactamente la intervención, que explicaran lo que tenían que hacer antes, en medio, el después. Y ellos lo han aceptado muy bien y de hecho lo van a empezar a dar creo que la semana que viene, además todos los servicios, incluido anestesia, pasamos por todos los servicios. Entonces sí, ellos lo aceptan bien. Yo creo que hoy en día lo mismo que yo puedo aceptar que me digan algo que piensan que se puede hacer de otra manera, ¿no?
Naturalmente. Y otro curso muy importante que está ahí haciendo es el curso para auxiliares de enfermería, que es muy importante en un hospital. Sí, porque de institutos de allí de Málaga vienen allí a hacer prácticas de auxiliar de enfermería. Yo soy la tutora laboral, ellos pasan por los diferentes servicios, que además el rotatorio se lo hago yo. Indudablemente allí participa todo el mundo. Y bueno, estamos muy contentos con poder formar a nuevos profesionales. Estamos casi finalizando. Cuando tú lees noticias como la que vimos hace 4 o 5 días en un hospital de Ferrol, en el que un bebé de apenas unos días fallecía por un error humano de administrarle un medicamento que no era para él, ¿por una gota o un grano hace granero o no? Eso es una cosa muy aislada que puede ocurrir en un momento determinado. Vamos a ver, yo pienso que eso es y debe ser un hecho aislado, ¿vale? Por eso hoy en día la seguridad del paciente es lo primero. De hecho, yo he ido a algunos simposios y talleres que ha habido de seguridad del paciente, y es lo que tú pretendes desde el principio. Por eso se pone sus pulseras identificativas, se les recalca a todo el profesional que no hagan nada ni pongan nada que no confirmen con esa pulsera y ese tratamiento que es esa persona. Entonces, hoy en día, yo pienso que son hechos muy aislados. Está todo tan sumamente, vamos a decirle, agarrado, que es muy difícil que pase con asiduidad. Yo lo veo como un hecho aislado, es una desgracia. Por eso, como son aislados, sale demasiado en televisión durante 2 o 3 días. Sobre todo porque la propia dirección médica del hospital ha reconocido totalmente, públicamente, que no es que tampoco es habitual, pero reconoció y asumió la responsabilidad total de lo que había ocurrido. Pero bueno, la vida de un bebé... Este mundo es... Hay muchos errores de todo tipo. Claro. No tenemos tiempo para más. Ha sido un auténtico placer, Begoña, el poder hablar contigo, el que disfrutes, bueno, de un tiempo un tanto desagradable. Tampoco Málaga se escapa del mal tiempo, pero sí es un placer el hablar contigo, y además de la forma que lo hemos hecho, conocer desde el punto de vista de la enfermería paralelamente con lo que es la persona, que también es muy importante. Y sobre todo que la próxima vez que acudamos a Málaga, vayamos a Málaga, iremos a ver ese hospital, a saludarte. Sí, claro. Por supuesto, iremos a ver esa maravilla de hospital donde trabajas, que hemos visto en imágenes. Quien quiera verlo, está justamente el santuario de la Virgen de la Victoria. Bueno, pues muchas gracias, encantada por haberme invitado. Ha sido un placer, Begoña, muchas gracias. Juan Carlos, en 15 segundos, el tema de la semana que viene. Endometriosis. Va a estar bueno, con la nosotros... semana que viene no, porque es fiesta. Fuera de juego. Es fiesta, es el día 6, el día de la Constitución, no tenemos programa, del día 13 de diciembre. Entonces, como ya está, vamos a hablar de diabetes. Con el doctor Aguilar. Que el es tema del azúcar, las comidas de Navidad, los excesos, etcétera. Y además es un experto buenísimo. Pues lo haremos, porque el día 6, como decimos, es fiesta y no hay programa, como tampoco lo habrá el día 8. Gracias, Juan Carlos, repetimos, gracias, Begoña. Muchas gracias. Y nosotros con la música nos vamos a marchar, mañana será martes, ya último día del mes de este mes de noviembre, nos meteremos en el mes de todo, el mes del balance, el mes de cierre, el mes de las Navidades, el mes de la lotería, el mes absolutamente de todo, el mes de diciembre, pero en el momento que nuestro compañero nos lo diga, pues con la música, como decíamos, nos iremos. En un programa, nuestros buenos días del día de hoy, que hemos estado compartiendo desde primera hora con la Asociación de Jóvenes Empresarios, con AGE, esos premios que han concedido anualmente, hablando un poquito de la situación económica y empresarial. Posteriormente hemos tenido, como cada lunes, la próxima semana no lo habrá, pero sí ese repaso y esa charla que hacemos con los componentes del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, que por aquí van pasando, y en estos últimos minutos, como es también habitual cada lunes, pues hablando del mundo de la salud, con Juan Carlos Moreno, médico que coordina este espacio y que en esta ocasión nos ha traído a Begoña Capote, directora de enfermería del Hospital Doctor Pascual. Cuando Graña lo diga, con la música nos vamos a marchar, y lo hacemos de la mano de Dire Straits, de un auténtico mago de la guitarra, que es Mark Knopfler, poniéndole buena cara a la mañana. Buena música para que la afrontemos con mejor color y con mejor ánimo con los Sultanes del Swing. Hasta mañana, buenos días.